buenos días amigos y amigas, seguidores de Tiempo de Juego y Garra Deportiva. Ya estamos directamente desde el estadio César Augusto Flores Marigorda para el partido de vuelta entre el conjunto de Juventud La Joya y el cuadro del Deportivo Lute. Ambos elencos buscan su participación en las semifinales, que ya conocemos al primer semifinalista. Salió el día de ayer entre el conjunto de Jorge Albújar del distrito Chocoyape y el representativo de Tres Marías. Sigue en carrera el cuadro chongoyapano de Jorge Albújar al igualar 1-1. Recordando que en el partido de ida la semana próxima pasada, empacor el cuadro chongoyapano, ganó por 4-0. El empate el día de ayer, 3 puntos. Entonces le fueron suficientes para ya incluirse como el primer semifinalista. Dígame. Sí, Marco, llegando a la gente, ya salió el primer finalista, que es el Jorge Albújar de Choncoyape, y esperar, ¿no? Un partido con varios expulsados, como se dice, por parte de Tres Marías, terminó con 9 hombres, y por parte de Jorge Albújar terminó con 10, Marco, ¿no? La expulsión de Quique Rodríguez, y ahí pudo poner el empate el Tres Marías, ¿no? Aquí es un partido de mucho pronóstico reservado, ¿no? Tanto Joya y Lute, que vinieron empatando la semana pasada en Choncoyape por un tanto por lado, ¿no? Y esperemos a ver ahorita cómo vamos va a replantear este partido en Juventud La Joya, ya que están que se toman la placa recordatoria, Marcos, y esperar a ver cómo se juega este partido, con algunas ausencias por parte de Joya. No está ninguno de los Benavides, Marcos, en la lista de 18, y esperemos a ver cómo va a jugar la Joya, ¿no? Y un Lute que viene motivado, Marcos, se escuchó las arengas hasta la cabina que estamos, y creo que sale con todo el Lute en este partido, Marcos. Correcto, entonces vamos con las alineaciones. Como alinea el cuadro local, el cuadro de Juventud La Joya, lo hace con Estrada en el pórtico como el número 1, 4 para Peña, 2 para Rubio, 3 para Solís, 6 para Guevara, 8 para Chayán, 10 para Olivera, 17 para Goicochea, 20 para Mendoza, 24 para Cirlopú y 9 para Damián, el popular Gogo, goleador del cuadro de Juventud La Joya. El elenco del Deportivo Lute de Cayaltí del Valle de Saña, Córdoba en el pórtico como el número 1, 27 para Serna, 3 para Casiano, 4 para Pérez, 18 para Fernández, 2 para González, Carvajal el 8, 14 para el experimentado Canales, 20 para Brian Montenegro, 22 para Galvez, 9 para Otoya. Ya se va poblando paulatinamente las graderías del César Flores Marigorda. El marco colorido, el marco de fiesta. Entonces llegó la barra, llegó la banda, llegó la orquesta para ponerle el marco musical a las graderías en el César Flores Marigorda. Una reducida barra del conjunto del Deportivo Lute, que llegó hasta el César Flores Marigorda. La cuarteta arbitral el día de hoy: árbitro principal José Ortiz Medina, primer asistente Jainer Zapata Caján, segundo asistente Dan Iván Cesvera, como cuarto oficial el señor José Tello Pacherres. El día de hoy llegamos gracias a distribuidora Paz 27, tu distribuidora favorita. Ofrece cerveza Cristal, Pilsen, Cusqueña, Corona, ventas al por mayor y menor. Ubícanos en la calle de Metro Costa 755 con el Polo Joy San Martín, al celular 970-422-525. También llegamos gracias a Raycon Sac, remodelación y construcción de edificaciones, molinos, almacenes, construcción de balanzas camioneras, pozos elevados, mantenimiento de hornos, Superbris, elaboración de expedientes técnicos y proyectos en general. Celular 996-399-219 o al 942-101-275. Agua purificada Santísima, el agua de los campeones. Ya estamos en toda la provincia de Lambayeque, próximamente Chiclayo. Contactos al 988-477-846. Famexa, empresa lambayecana dedicada a la fabricación de coberturas de alucín, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Visítanos en el kilómetro 780, Panamericana Norte, Lambayeque. Comenzó el partido, rodó la número 5.
en el César Flores Mario Borda. Coronado Ingeniería y Construcción SAP, elaboración de planos y topografía en general, lotizaciones, catastro urbano y rural. Visítanos en Girón Sola 619 Morrope. Contactos al celular 979-055-517 o al 952-828-853. Va el conjunto de Juventud La Joya que ataca de sur a norte. En sentido contrario lo hace el elenco del Deportivo Lute. Se viene La Joya y estaba Goicochea. Intentaba pasar el balón. Opa, la recoge ahora el elenco Calle Altilaño del Deportivo Lute. Ahí está por ese sector el número 4 Pérez. Intentando juega hacia atrás con su portero, con sus dos centrales. Va dejando ahora para Casiano. Casiano con el balón. Transita por el medio campo sobre el minuto de iniciado el cotejo. El ingeniero Carlos Ingo Bustamante apoyando el deporte lambayecano expresa su saludo a la colectividad de la provincia de Lambayeque. Siempre, siempre el ingeniero Carlos Ingo Bustamante con el fútbol lambayecano. Marcos, como dices, la gente está llegando. Creo que se equivocó el horario, Marcos, y está entrando la gente, ¿ah? ¿Eh? Ya llegó también la ambulancia, Marcos. Exacto, ya está la ambulancia en el César Flores Marigorda. Va transitando el esférico. La tiene en la zona posterior el conjunto del Deportivo Lute. Quiere venir Brian Montenegro ahora. Intenta pasar por este sector Casiano. Surge bien ahora el medio sector. La baja en el medio campo. Ahí está Olivera con Chayán. Mendoza va hacia adelante. La tiene Goico. Se viene Goicochea con todo. Va buscando el panorama. Tirado por el sector izquierdo. El derecho está el jugador Sirlopú, camiseta número 24. Se viene Gogo. El balón para Sirlopú. No domina el esférico. Se va a perder fuera. Terreno de juego a lateral. Lateral, tiempo de juego y garra deportiva. Directamente desde el César Flores Marigorda. Minutos iniciales, 0 La Joya, 0 el conjunto del Deportivo Lute. ¿Qué pasa si termina igualado el partido, Miguel? Marcos, penales. Penales directo para conocer. Hoy salen los otros tres semifinalistas. Ya hay uno que espera en la galería. Y se llama Jorge Albújar, del distrito de Calle Altí. Hoy, al término de este cotejo, debemos conocer el otro semifinalista. Y en horas de la tarde, 3 de la tarde, en el estadio Carlos Castañeda y Paraguirre, los Caimanes frente al conjunto del Deportivo La Balsa. Y en el Santa María de Calle Altí, qué partido el que se va a jugar allá entre Deportivo Alianza Nuevo Porvenir, con más conocido como los Tucos, frente al elenco de Cruz de Chalpón de Motupe, el elenco canario. ¿Quién va a la ejecución, Miguel? Marcos, tiro libre peligroso que tiene a favor La Joya, Marco. Me parece que va Chayán, ¿eh? A la distancia Chayán va a ser, Marcos. Goico parece que va a ser toda la experiencia de Goicochea para hacer efectivo el tiro libre. Parlamenta. Sí, Marcos, porque Chayán está en el medio campo. Está tomando al 9 del Lute. Le digo, ahí está Chayán esperando el pivoteo. Goicochea, camiseta número 17. No, Olivera. Olivera es el que baja. Por la vez, en última instancia. Olivera, entonces. Baja Goico también al medio campo, va a la línea de gol. Puede ser sobre los 3, casi 4 minutos ya. Primera clarinada de alerta sobre el pórtico del golero Córdoba. Viene el balón. Sin mayor fortuna, revienta con todo. Sale, se viene el elenco del Deportivo Lute. Al contragolpe. Lo frenan en el medio sector frente a la tribuna de Oriente, que luce totalmente despoblada. A diferencia de la tribuna de Occidente, que se va poblando paulatinamente. Ya está en un 80% de su capacidad. Brillo intenso, solar el día de hoy, la sensación térmica. Un poco se elevó la temperatura en la ciudad evocadora de Lambayeque. Va jugando ahora el jugador Solís, camiseta número 3 en el conjunto de
Juventud La Joya. Comienza a tejer fútbol. Ahí estaba Mendoza, buscaba para Olivera, este para Goicochea. Ahora lo que le dije, tirado por el sector izquierdo, ahí está Sirlopú. Lo frenan con mala intención Fernández, el infractor Miguel. A María Marcos, ¿no? Una fuerte falta, Marcos, que no va a la pelota, va a la pierna del jugador y fácilmente se hubiera llevado la roja, Marcos, ¿ah? Correcto, entonces le pegó con todo ahí Fernández del Deportivo Lute. Distribuidora Paz 27, tu distribuidora favorita. Ofrece cerveza Cristal, Pilsen, Cusqueña, Corona. Ventas al por mayor y menor. Visítanos en el Metro Costa 755, Pueblo Joven, San Martín. Celular 970-422-523. Ray Consal, remodelación y construcción de edificaciones, molinos, almacenes, construcción de balanzas camioneras, pozos elevados, mantenimiento de hornos de Supermix, que elaboramos expedientes técnicos y proyectos en general. 996-393-219. Se hace efectivo el tiro libre. Tiro de esquina, Marcos. Y el balón se va a perder al tiro de esquina. Tiro de esquina, agua purificada, santísima, el agua de los campeones. Ya estamos en toda la provincia de Lambayeque, próximamente en Chiclayo. Celular 988-477-8486. Famexa, empresa lambayecana dedicada a coberturas, a la fabricación de coberturas de Alucín, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Visítanos en el kilómetro 780, carretera Panamericana. Celular 968-684-589 o al 979-181-111. Continúan las acciones en el estadio César Flores Marigorda. Cero La Joya, cero el conjunto de el Deportivo Lute. Ambos buscan que pasara a las semifinales de la Copa Perú. Cuidado, se viene con todo el elenco del Lute. Va a intentar por ese sector. Se filtraba Galvez. Estaba Montenegro también intentando poner su cuota de experiencia de tres cuartos de cancha. Surge bien ahora el bloque defensivo. Por ahí está Peña Peñita. Va a buscar ahora que transponer la línea del medio campo. Va a recoger el elenco. Intentaba por ahí el cuadro del Deportivo Lute. El balón se ha perdido fuera del terreno de juego. Al lateral. Coronado, ingeniería, construcción, saque, elaboración de planos y topografía en general. Lotizaciones, levantamiento de catastro urbano y rural. Visítanos en Girón Sola 619, en el distrito de Morrope. Celular 979-055-517 o al 952-828-533. Coronado al... El email coronado-topo@gmail.com. El ingeniero Carlos Inga Bustamante saluda a todos los deportistas de la región Lambayeque. Continúa las acciones en el César Flores Marigorda. Se retrasó la banda del Deportivo Lute, ya llegó para ponerle el marco musical desde las graderías del César Flores Marigorda. El remate va saliendo con todo el portero Córdoba, arquero que está actuando de titular el día de hoy ante la expulsión la semana próxima pasada del golero que habitualmente custodia el pórtico del Deportivo Lute. Hace el momento lo viene cumpliendo, se fue en el medio campo, va recogiendo por ese sector ahí el jugador Mendoza, camiseta número 20, frente al puesto de transmisión de Garra Deportiva y tiempo de juego directamente desde el estadio César Flores Marigorda. Luego le consulto a Miguel qué dicen las redes sobre los primeros 7 minutos de iniciado el cotejo. Cero La Joya, cero el conjunto del Deportivo Lute. Se va poblando, se va nutriendo la gradería del César Flores Marigorda, sobre todo en la tribuna de Occidente. Cabina 2, cabina principal de Garra Deportiva y tiempo de juego. No somos los mejores, pero te hacemos vivir la emoción del fútbol amateur de la Copa Perú 2022. Marcando siempre la diferencia. Garra Deportiva y tiempo de juego. Aliente el público. Se viene el Lute. Ahí está Brian. Va a buscar con quién se enfrenta. Un tanto gira sobre sí mismo. Ahí está el 20 del Deportivo Lute. Cuidado, pasa. Jugaba con Canales. Otro experimentado. Y está entre el cuarto de cancha. Cuidado. Se va a filtrar. ¡Vale! Esa triangulación, Canales, Montenegro, Gálvez en última instancia, le salió un poco débil el remate, Miguel. Marcos, esa triangulación que hace le van a traer mucho peligro a La Joya en la volante, Marcos. Hay que tener en cuenta que lo tiene a Chayán y a Olivera.
que prácticamente no están agarrando nada, Marcos. O sea, buena triangulación, buen fútbol que está haciendo el Lute, Marcos, y todavía no puede la Joya salir de esto, Marcos. O sea, está que mueve la pelota el Lute de un costado a otro y tiene gente que sabe hacer ese juego, Marcos. O sea, y Canales lo vemos muy distinto, ¿no? Pierde la pelota, Marcos, el Lute, y viene la Joya. Se viene el elenco de juego, la Joya intentando con Goicochea. Va pasando el centro, sabe intentar Gobo, va a venir. La respuesta ofensiva por parte del cuadro de el Deportivo Lute, se viene de gran velocidad. Buscan a Montenegro, este para el perimetrado. Canales con el esférico, va buscando la participación de el jugador Montenegro. Sale con todo, revienta Rubio. Se juega ahora en el medio campo. La tiene el elenco de Juventud La Joya. Es más, por el momento el cuadro. ¡Ey, señor! Estaba cerca el árbitro. Le dejó toda la humanidad ahí al jugador Mendoza, camiseta número 20. En última instancia era Pérez que se había proyectado el pase central. Va a jugar desde tres cuartos de cancha el conjunto de Juventud La Joya. Estamos directamente desde el César Flores Marigorda. El ingeniero Carlos Hijo Bustamante siempre apoyando al Deporte Land Vallecano. Oiga, amiga ama de casa, usted busca la mejor carne. Carne roja la encuentra en Supercarnes Doña Yola, de Jaime Seña Acosta. Tenemos chuleta, carne molida, atendemos carnes para eventos especiales. Ubícanos en la sección carne roja del mercado de San Martín o al celular 995-248-322. Cordialmente, Jaime Seña Acosta. Los atiende en carnicerías Carne Super Doña Yola. Correcto, entonces se viene ahora el conjunto de Juventud La Joya. Quiere también marcar la diferencia dentro del campo de juego. Cuidado, intentaba por ese sector. Va perdiendo el esférico, va saliendo rápidamente. La controla Carvajal en el medio campo. Juega ahora para Canales. Este para Canales, va buscando para Otoya. Se viene frente al puesto de transmisión de Guerra Deportiva y tiempo de juego. No va a pasar, sale con todo, le roga el esférico, atento. Ahí estaba entonces el número 9, Otoya, tirado por el sector derecho. Va a salir ahora Guevara, va a buscar la participación de Mendoza, camiseta número 20 en el dorsal. Juega hacia el medio, la baja, la tiene Olivera con el número 10 como eje en el medio sector el día de hoy. Olivera va buscando con quién, deja toda la generación de fútbol para Goicochea, el experimentado volante creativo. Entonces, cero el representativo de Juventud La Joya, cero el cuadro de el Deportivo Lute. Polo blanco, buzo negro, Moisés Cavada. Dígame usted, descríbame, ¿cómo viste el día de hoy, José Pepe Quevedo? Marcos, con una gorra verde de Estados Unidos, casaca del Racing Club, me parece, celeste y buzo negro, Marcos, ¿ah? Correcto, entonces, la vestimenta de los directores técnicos, tanto de Juventud La Joya, José Quevedo Morante y Moisés Cavada, del Deportivo Lute. ¡Cuidado, el remate! Olivera, Olivera. Sorpresivamente se desprende Olivera desde el cuarto de cancha y el portero Córdoba con lo justo. El balón se ha perdido al tiro de esquina. Marcos, este Olivera está jugando prácticamente libre, Marcos. Se está moviendo todo el ancho atrás de los delanteros, ¿no? Atrás de Gogo. Y se está moviendo este Olivera. Tan que le dan espacios y casi viene el primero, ¿ah? Correcto, entonces. Se hizo efectivo el tiro de esquina. Agua y la otra, función, Marcos, que estamos dando cuenta aquí en el campo, es de Chayán, ¿no? No está yendo mucho. Está más preocupado por la marca, Marcos, ¿ah? Correcto. Es que tiene a Goicochea delante de él como generador de el fútbol. Quiere convertirse en la manija, en el conductor del cuadro listado de Juventud La Joya. A diferencia que tiene dos bien marcados en el medio sector Lute, como es a Brian Montenegro y también a Canales, hombre de mucha experiencia. Justamente lo infraccionan a Canales y va a ser efectivo un tiro libre desde la línea que divide el campo en dos sectores. Va el Deportivo Lute muy cauto el día de hoy, dejando que ponga todo en el campo de juego el elenco de Juventud La Joya. Guerra Deportiva y tiempo de juego. El día de ayer igualó 1-1 Tres Marías con Jorge Albújar. Albújar ya está en semifinales esperando a su rival, que debe salir hoy en hora de la tarde entre el Deportivo
los tucos de Oyotún y el remate sin mayores consecuencias. Entonces le decíamos, hoy sale el rival de Albújar entre Chalpón y el cuadro de los tucos, y hoy se conoce el otro semifinalista acá, que se está jugando un cupo, y en hora de la tarde desde el Carlos Castañeda y Parraguirre entre Caimanes y el conjunto de la Balsa. Ahora sí, despertaron las barras, despierta el público, se voló la gradería del estadio César Flores Marigorda, sobre todo en la tribuna de Occidente. Dígame, Miguel, cuénteme, ¿qué dicen las redes? Así, Marcos, ¿no? Saludar a todos los conectados que nos siguen. Agus Arturo Quispe, saludos, Miguelito, para la familia Quiroga de San Martín, y hoy gana la Joya. Fuerza San Pedro de Íllimo, saludos, amigos de GD Lambayeque, y buena transmisión. Anthony Bernilla, vamos Joya, y un saludo especial para Geraldine Villacorta, Marco, que nos está escuchando. Correcto, allá en la alma mater de la educación superior del norte del Perú, la Pedro Ruiz Gallo nos copia, Tony Zúñiga nos copia, José Álvarez, gracias por la deferencia en la sintonía total de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. En Santiago de Chile ya nos está copiando Orlando. También el popular Trivi, Guillermo Cirlopo. Saludos para todos ellos. Marcos, el tiempo nos indica 16 minutos del primer tiempo. Correcto, el tablero Garra Deportiva nos dice 0 para la Joya, 0 para el representativo de el Deportivo Lute. Brillo solar intenso hoy día en la ciudad de Bocadora de Lambayeque. Correcto, entonces un derroche generoso de energías dentro del campo de juego, en el césped natural del elenco o del estadio César Flores Marigorda. En horas de la tarde, el ciclón del norte frente al elenco de Unión Huaral, el cuadro del Pelícano, que ya está en la ciudad de Bocadora, en Lambayeque, la Unión Huaral. 3:30 del partido por la Liga 2, Juan Aurich frente a la Unión Huaral. Bien, entonces, continúan las sesiones en el estadio César Flores Marigorda. Ahí está la barra, le pone el marco musical, entonces, la barra de Juventud La Joya, alentando incesantemente para influenciar en el accionar de los jugadores. La motivación es importante de la número 12 de el Juventud La Joya, que quiere llegar a distancia de semifinales y buscar su inclusión en la etapa nacional de la Copa Perú. Se va jugando en el medio sector, va buscando ahora, viene Mendoza, intentaba por ese sector, Chayán era Oliver en última instancia. Vamos a buscar con quién ahora, la tiene Mendoza, se viene el elenco del Lute, cuidado, se va a internar en el área, va a pasar, corta bien ahora, Chayán queda pagando, va a sacar el remate, cuidado, y quiere, prefiere el centro, ya se está invalidando, sí, todo, sí, en posición ilícita, venía, Galvez, camiseta número 2, venía de la posición, Marcos, ¿eh? Correcto, entonces Marcos, ese Brian Montenegro del partido de la semana pasada a ese partido está jugando mejor, Marcos, ¿eh? Está haciendo las individualidades que tiene que hacer, y está que le trae problemas a la banda izquierda que está Guevara marcando, Marcos, ¿eh? Correcto, no lo puede frenar, va a salir hombre tendido Miguel del Juventud La Joya a la distancia, Rubio me parece, quedó sentido ahí el central del cuadro de Juventud La Joya. Entonces vamos a ver qué ocurre dentro el tiempo. Entonces 18 minutos indica el cronómetro de tiempo de juego y Garra Deportiva. Estamos directamente desde el estadio César Flores Marigorda, 0-0 hasta el momento. Óscar Urbina Zambrano, vamos Lute, representante de la Liga de Mocupe Laguna, sí se puede. Eso en las redes, nuestros seguidores. Entonces, ya se reincorporó Miguel, el jugador lesionado. Sí, Marco, fue Rubio. Correcto, era Rubio. Entonces, estamos con las incidencias de este partido, trastabillaba ahí el jugador Chayán en el medio sector.
va recuperando el Deportivo Lute, va con todo, sale ahora Guevara, se había proyectado por el sector izquierdo, ya en terreno que defiende el elenco del Deportivo Lute, recupera el cuadro Calle Altibaño, viene ahora por medición de Carvajal, va a buscar con quién, Carvajal busca la participación ahora de Brian Montenegro, Canales en última instancia para jugar desde tres cuartos de cancha, sale ahora, lo recupera nuevamente, cuidado, se viene Lute, va a pasar el bombazo por parte de Montenegro desde tres cuartos de cancha, el balón se ha perdido fuera del terreno, al saque de meta, saque de fondo. Reconsa, remodelación y construcción de edificaciones, molinos, almacenes, construcción de balanzas, camioneras, pozos elevados, mantenimiento de hornos Superbricks, elaboración de expedientes técnicos y proyectos en general. 996-399-219 o al 942-101-275. Coronado Ingeniería y Construcción SAP. Elaboración de planos y topografía en general, lotización, el levantamiento de catastro urbano y rural. Visítanos en el Girón Sola, 619 Morro, pues celular 979-055-517 o al 952-828-536. Coronado a guión bajo topo arroba gmail.com. Famexa. Somos una empresa latinoamericana dedicada a la fabricación de coberturas de alucín, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Visítanos en el kilómetro 780 carretera Panamericana. Celular 968-684-589 o al 979-181-111. Continúan las acciones en el estadio César Flores Manegor de Lambayeque, buscando su pase a semifinales. Juventud La Joya 0, Deportivo Lute 0. Se viene con todo entonces el elenco del Deportivo Lute frente a la tribuna de Occidente. Por ahí está Serna, va a buscar con quién entonces, sale bien Solís ahora, busca en el medio sector, ahí está Guevara, va a venir Guevara, va a pasar la línea del medio campo, se va Guevara, se le fue el balón, le faltó terreno, el lateral corresponde al conjunto del Deportivo Lute de el Valle de Mocupe sobre los 22 minutos del primer periodo de juego. El tablero Garra Deportiva y Tiempo de Juego nos indica 0 Lute, 0 el cuadro de Juventud La Joya. De persistir o de terminar igualado este partido, se irán directamente a la tanda de penales. De acuerdo a las bases ya establecidas, en horas de la tarde en el Carlos Castañeda y Parraguirre, 3:30. Juega los Caimanes del Puerto Betén visitando o fungiendo de local en el Carlos Castañeda y Parraguirre de JLO frente al Deportivo La Balsa. Están igualados también ese partido 1-1. Y en Cayaltí, en el Estadio Santa María de ese distrito agroindustrial, el conjunto de los Tucos van a recibir la visita de el Cruz de Chalpón de Motupe. Ahí estaremos con Cecitar Falla, posiblemente. Va a salir el balón, entonces lo va a recoger el portero Estrada. Estrada asegura la número 5 entre sus manos. Va a despejar el servicio del portero Estrada. La rueda, ahora sí, largo, buscando la participación de Cirro Loput. No estuvo atento, demasiado exigido el pase. El balón se ha perdido fuera de los linderos del campo de juego. En consecuencia, el lateral corresponde al elenco del Deportivo Lute. La va a recoger ahora Otoya. Se viene Otoya, juega para Brian, este para Canales. El pase filtrado, se va a internar, cuidado del balón. El portero Estrada para conjurar el peligro. Hace la fácil, Montenegro con Canales. Toma, dame y al arco, Miguel. Así es, Marcos, ¿no? Como te repito, están aprovechando este parte, la parte del sector izquierdo de La Joya, Marcos Elute. Y ahí es el punto flaco, Marcos, de La Joya, ¿no? Como tú dices, la experiencia de Brian Montenegro, de Canales y de Otoya por ahí, puede venir el gol, Marcos, para el Lute. Y otra cosita, Marcos, ¿no? Mucho conversa Moisés Cabada con el cuarto juez. Le reclama, Marcos, ¿no? Y se le ve que está molesto por varias oportunidades de gol que tiene Lute y las va perdiendo, Marcos. Correcto, entra en la desesperación entonces Moisés Cabada. Ahora la tiene Mendoza. Por el lado izquierdo se equivoca, buscaba Goicochea. Está intrascendente por el momento Goicochea, muy escondido.
de tres cuartos de cancha hacia arriba. Se viene el elenco del Deportivo Lute nuevamente. Se va a filtrar ahí. Otoya va a filtrarse. Sale, busca con quién jugar. Se va engolosinando con el esférico. Bien ahí. Peñita va recogiendo. Ahora la tiene Mendoza. Le van a sacar el balón. Cuidado. Se va a perder el balón. Cuidado del codo. Levantaba el codo Fernández. Se impactaba en el pectoral de Guevara. El marco de la Joya. Correcto, se. Se dio el tiro libre desde un costado para el elenco del Deportivo Lute. Por eso se exasperaba el público. Se desesperaba también y reclamaba. Va a buscar ahora. Sobre los 25 minutos. Acciones equilibradas. Cero el conjunto de Juventud La Joya. Cero el Deportivo Lute. Buscando sus pases semifinales para la etapa departamental de la Copa Perú. Incluirse dentro de los 50. Va a intentar ahí que sorprender Guevara. Cometía falta el señor Ortiz. Árbitro principal del partido indica que el infractor era el de Juventud La Joya. Brian Montenegro para hacer efectivo el tiro libre. Sale el asistente ahí a darle indicaciones también a Martín Cavada o a Moisés Cavada, que tiene que tranquilizarse. La va a controlar entonces. Va a buscar frente a la tribuna de Oriente. Se juega por ese sector. Ahí está Peña Peñita. Va a buscar con quién entonces. Se viene el elenco de Juventud La Joya. Trata de agitar el esférico en tres cuartos de cancha. No hay manejo desde el medio sector para el elenco de Juventud La Joya. Pierde el balón Chayano. Olivera en última instancia. No atraca. Se viene ahora. Ahí está Brian Montenegro. Camiseta número 20. Qué bonito pase filtrado. El portero está más salido. Y el golero atenaza con mucha seguridad el balón. Sensación de gol sobre el pórtico del conjunto de Juventud La Joya. Por el momento el mayor volumen ofensivo lo tiene el cuadro del Deportivo Lute. Ahí está Guevara. Pase buscando la participación ahora de Cirlopú. Va a buscar con quién ahora. Se viene Cirlopú a su hábitat natural, que es el medio sector. Va perdiendo el esférico. La tiene el representativo del Deportivo Lute. Distribuidora Paz 27, tu distribuidora favorita. Ofrece cerveza Cristal, Pilsa, Cusqueña, Corona. Ventas al por mayor y menor. Cuidado. Va despejando ahora la sala central. Se viene Guevara. Distribuidora Paz 27, nos ubica Centimetro Cota 755. Pueblo Juez San Martín, celular 970-422-525. Continúan las acciones. Va buscando Goicoechea en el medio sector en tres cuartos de cancha. Pierde el esférico. La recoge ahora. Ahí está el número 14, Canales. Le sacan el balón limpiamente. Buscaba que le cometieran falta y no logró su objetivo. Va saliendo ahora Olivera en el medio sector. La tiene Chayán. Va a buscar con quién. Se viene el elenco de Juventud La Joya ahora por medición de Goicoechea. Camiseta número 17 en el dorsal. Quiere cambiar de trayectoria. El esférico se va proyectando. Guevara va a pasar. Guevara viene el balón para él. Le va a imprimir velocidad. Va a pasar el esférico. Se perdió el balón fuera del terreno de juego. Sobre los 28 minutos. Augusto Granado Yerren, vamos Joya, hoy se gana sí o sí. Saludos para Bernardo Yerren Valdera en la calle José Olaya, en el pueblo joven San Martín. Las redes siguen activas. Siguen activas las redes de Garra Deportiva y tiempo de juego. George Allende Carrillo Monja. Arriba Club Juventud La Joya. Cecita Sánchez, vamos Club Deportivo Juventud La Joya. Z Sports te apoya. Las redes sociales de Garra Deportiva y tiempo de juego. Se va a hacer efectivo el lateral que corresponde al conjunto de. Vamos a ver, definitivamente tiro libre que corresponde al elenco de Juventud La Joya. Vamos a ver si hace efectivo. La deja pasar, Marco, el arquero, ¿eh? Hizo vista el portero Córdoba. Poca dirección llevaba sobre el pórtico
Estamos ya sobre los 30 minutos de este primer periodo de juego, Miguel. Marco, sí, es preocupante porque la Joya no ha tenido disparos al arco, Marco. Solamente uno que fue de Olivera, que pasó, la sacó bien el arquero, pero más tiene el ataque la Joya, el Lute, Marco. O sea, cuando se junta esta dupla, Canales, Brian, no nos puede agarrar, Marco, la volante de la Joya. Definitivamente, le está faltando marca, le está faltando atraque, como se dice, le falta un mordedor en el medio sector al conjunto listado de Juventud La Joya. Quiere incluirse en las semifinales para llegar a la etapa nacional. Pierde el balón, muy rápido pierde el balón. La tiene el bombazo, cuidado. Se va a proyectar ahí el jugador Montenegro. El balón se perdió fuera del terreno de juego al saque de meta. ¡Saque de fondo! Agua purificada, santísima, el agua de los campeones. Ya estamos en toda la provincia de Lambayeque, próximamente en Chiclayo. Celular 988-477-846. Famexa, empresa lambayecana dedicada a la fabricación de coberturas de alucín, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Visítanos en el kilómetro 780, carretera Panamericana Norte, Lambayeque. Celular 968-684-589 o al 969-181-111. Coronado Ingeniería y Construcción SAF, planos en general, topografía, levantamiento de catastro rural y urbano, lotizaciones. Visítanos en Girón Sola 619, Morro, pues celular 979-055-517 o al 952-828-535. Ingeniero Carlos Silva Bustamante apoyando el deporte lambayecano. Saluda a la población deportiva de la región Lambayeque. Supercarnes Doña Yola. Lo atendemos con pedidos para eventos sociales. Carne molida, chuleta. Estamos en el sección Carnes Rojas, en el mercado del Polo Joven San Martín Lambayeque. Ahí les atiende cordialmente Jaime Seña Acosta, Supercarnes Doña Yola. Va jugando ahora el elenco de Deportivo Lute, va recuperando el balón. La tiene Carvajal, va a buscar con quién ahora. Cerca de él está González, va buscando para Canales. Ahí está Canales, tirado sobre el sector derecho, gira sobre sí mismo, busca con quién hacer el pase. Canales juega corto ahora, se va a barrer ahí bien el jugador Guevara. El balón se ha perdido fuera del terreno, jugó Solís en última instancia. El lateral la va haciendo efectivo Fernández para el cuadro del Deportivo Lute. La tiene Canales nuevamente, cortito ahora para Carvajal, surge bien, cierra ahora Solís, deja el encargo para Guevarita. Ahí está Guevara, engancha hacia adentro, sale de uno, sale de otro, la complica un tanto, la va a recoger Mendoza en el medio sector, se viene, va buscando, buscaba la participación de Chayán, recoge el balón en el conjunto del Deportivo Lute. Todo para adelante, dice Cavada, se viene el cuadro de Mucupe Laguna, va a intentar, va a pasar ahí. María con todo, salida libre, hombro, hombro con hombro, entonces intentaba Casiano, era Carvajal en última instancia, camiseta número 8, el que llegaba, ahora la tiene Goico, se viene Goico Chea, va buscando la participación de Gogo Damián, cuidado, le va quedando al centro delantero del conjunto del Deportivo La Joya, busca su espacio, intentaba jugar por el otro extremo, a ver si llegaba por ahí, el jugador Olivera no estuvo atento. Entonces, sobre Marco, tiro de esquina. Minutos, tiro de esquina que corresponde al cuadro de Juventud La Joya. ¿Quién va a la ejecución? Chayán, ahora sí va a ir Chayán, ahora Marcos. Sí va a ir Chayán, Marcos, el... Y hay que tener en cuenta, Marcos, que cuando juega Canales con Montenegro, Fernández no pasa. Es el factor que le falta, el factor sorpresa a Lute, que pase Fernández para que filtre un centro por ahí y poder llegar, termine la jugada en el área, Marcos, ¿no? Y eso es lo que le reclama a Brian a Fernández, que no pasa. Correcto, se va a hacer efectivo el tiro libre. 8 en el dorsal para Chayán, cuidado, quiere. Venía, cuidado, ahí está el balón. Tiro de esquina. Nuevamente tiro de esquina, es el cuarto del partido. Segundo consecutivo para el elenco de Juventud La Joya. Chayán. Desde el lado queda la tribuna de Occidente con lo que sería Norte. Imaginariamente, porque no hay tribuna norte en el César Flores Marigorda de la ciudad de Bocador de Lambayeque. Se va a hacer efectivo el tiro libre en el árbitro, el señor Ortiz. Viene el balón. Pasado
Surge bien el bloque defensivo del cuadro del Deportivo Lute. Se viene ahora. Va buscando la participación de uno de los volantes del cuadro de la visita. Se va frente a la tribuna de Oriente. Cuidado, por ahí se va proyectando Serna. Camiseta número 27. Busca ahora. Va a buscar hacia el medio. Lo viene persiguiendo Peña. Camiseta número 4 del conjunto de Juventud La Joya. Que va igualando 0-0 con el Deportivo Lute. Nuevamente al ataque, desesperado. Por poco y ya quiere ingresar. Quiere vestirse de corto Cavada para jugar en el César Flores Brigorda. Sobre la línea de marcatoria, el árbitro asistente de primera, el señor Jainer Zapata, le dice que tiene que regresar a su zona técnica. La va a recoger ahora. Ahí está Montenegro. Va a buscar con quién. Va intentando ir a Galvez en última instancia. El balón, señor. ¿Qué reclama? Reclama pena máxima. Luego le consulto a Miguel. La va a tener, comete falta. Retención de balón, la va a recuperar ahora Guevara, va a pasar ya en terreno que defiende el conjunto del Deportivo Lute. Balón para Peña, la proyección la va a tener Olivera, la recoge entonces ahora el cuadro de Juventud La Joya, la pierde rápidamente, la controla el elenco del Deportivo Lute. Un ida y vuelta del partido sobre los 35 minutos de este primer periodo. Va a pasar ahora ahí Carvajal, cuidado. ¿Cómo se la pierde Montenegro? Canales, Marcos. O Canales en última instancia, Miguel. Marcos, le hace bien el Serna pasa por la izquierda, le hace la maga y saca el centro. Montenegro se la baja, Canales, y Canales, por apurarse, le mete el zapatazo muy alto, Marcos, dice, ahí sale desviado el tiro del Lute. Y yo sigo diciendo que Pérez, que Fernández tiene que pasar más cuando la tenga Brian Montenegro, Marcos. Cuando la tenga Brian Montenegro tiene que pasar más, ¿no? Eso es lo que le reclama, eso es lo que le pide Canales y Montenegro, que pase más Fernández, ¿no? Para que sea un factor sorpresa y poder sacar el centro bien, Marcos, ¿no? Buena jugada, buena triangulación viene haciendo Canales y Montenegro, Marcos, ¿ah? Por la parte de La Joya, Marcos, tiene que salir un poquito más, Muy escondido está Goycochea. Muy escondido está Goycochea y Chayán también, Marcos. Está esperando mucho. La labor que le ha mandado a hacer a Cirlofulo está perdiendo, definitivamente. Tiene que replantear técnica y tácticamente el cuadro del Deportivo Juventud La Joya. Luis Enrique Aldana Castillo, vamos Joya. Hoy día ganamos. Saludos para mi sobrino Giancarlo Aldana. Alvarado Tecén, Jean-Pierre. Van, ¿cómo van? 0-0, 0 La Joya, 0 el Deportivo Lute. Óscar Urbina Zambrano, vamos Lute, Mocupe está contigo. Se va a hacer efectivo entonces, solo un pretendido, Miguel. El de Lute, Marcos, es. Correcto, aprovechamos entonces para contarles que Distribuidora Paz 27 te ofrece cerveza al por mayor y menor. Cristal, Pilsen, Cusqueña, Corona. Ventas al por mayor y menor. Visítanos en Demetrio Costa 755, Pueblo Joven San Martín. Celular 970-422-525. Rayconsat, remodelación y construcción de edificaciones, molinos, almacenes, construcción de balanzas camioneras, pozos elevados, mantenimiento de hornos Superbricks, elaboración de expedientes técnicos y proyectos en general. Celular 996-393-219 o el 942-101-275. Se reanudan las acciones en el estadio César Flores Marigorda. Va jugando Guevara. Este es para Mendoza. Va a usar con quién. Encara, va hacia adelante. Pica un poquito del balón. Sale Mendoza. Lo viene a cerrar por ese sector ahí el jugador Pérez, camiseta número 4. Va recogiendo el balón. El conjunto de Deportivo Lute quiere pasar Pérez. Va a intentar, pica el esférico, le hace la cobertura, la va a tener Solís ahora, era de vale de última instancia, correcto, va saliendo, juega con Rubio, el número 2, este con Peña, camiseta número 4, se viene Peña, le roban el balón, cuidado, sensación de gol sobre el pórtico del conjunto, se va re bien Rubio, recoge nuevamente el elenco del Deportivo Lute, sus mejores momentos de este partido en estos primeros 45, lo vive en este instante el elenco del Deportivo Lute. Qué bonita jugada pasó, cuidado, el portero. Para salir Estrada desde el fondo jugando para el elenco de Juventud La Joya. Va buscando la participación de
Oliver en el medio campo. La tiene, porque tiene que ir por donde está el muro de contención del cuadro del Deportivo Lute. Cuidado, se viene Canales, va a pasar Monales ahora, prefiere la individual, va buscando, le queda el rebote, va a templar el centro, la tiene el conjunto del Deportivo Lute. Entonces ahora va a ir con todo, intentando, el balón se ha perdido al tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde al elenco del Deportivo Lute. Canales lo va a hacer, Marcos. Los 39-40 ya de este primer periodo de juego. Canales, camiseta número 14. El hombre que mejor trata a la redondita dentro del campo de juego. Ya dio la orden el árbitro, el señor Ortiz. El balón al corazón del área, demasiado pasado. Muy abierto. Va a salir el cuadro de Lambayeque, como es el elenco de Juventud La Joya. Un Lute totalmente diferente al de la semana próxima pasada, cuando igualaron 1-1 allá en el estadio Chongo Yapano. Cavada mandó toda la carne al asador el día de hoy. El café muy cargado en el vestuario, muy motivado el elenco del Deportivo Lute. Cero Lute, cero la representación de Juventud La Joya. Garra deportiva y tiempo de juego directamente desde el César Flores Marigordo. Se viene con todo el elenco de La Joya, quiere buscar en el pórtico, que custodia Córdoba el balón. Lo contiene con mucha seguridad el portero Córdoba, que custodia hoy día el pórtico, ya que el titular fue expulsado la semana próxima pasada. Sobre los 41 minutos de juego, entonces, el Pato Yenke. Saludos, Marco, muy buena transmisión. Saludos, amigos de Guerra Deportiva. El saludo reiterado para el Patito Yenke, allá en la calurosa ciudad de Olmos. Bartolo Pupuche Soplapuco, vamos Joya, hay que ganar. El aliento también desde las redes para el elenco de Juventud La Joya. Va saliendo ahora, recoge en el medio sector el cuadro de Lambayeque. Se va proyectando Guevara, el balón para él, va a buscar con quién entonces. Era Mendoza en última instancia, va a templar el centro, controla la saga central del elenco de el Deportivo Lute. Se juega en el medio sector, entonces se va a quedar con el esférico. Cuidado, logra hacer el espacio, la va a tener ahora Brian. Se viene con todo el 14 Canales, va a buscar con quién. Sale Solís airoso, recupera el balón, cuidado, va a jugar hacia un costado con Peña. Canales con unos kilos menos, Miguel. Marcos, sería más distinto, ligero, o sea, más y ligero. Creo que va a ser un cambio, Marcos, este Lute, va a mandar a calentar, me parece. El número 17 sale a calentar, Marcos. Ya sobre los 42 minutos, ingresa los auxiliares para atender al jugador caído. Nosotros aprovechamos para decirles que Agua Purificada Santísima, el agua de los campeones. Ya estamos en toda la provincia de Lambayeque, próximamente en Chiclayo. Celular 988-477-846. Famexa, empresa lambayecana dedicada a la fabricación de coberturas de alucín, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Estamos en la carretera Panamericana Norte 780, Lambayeque. 968-684-789 o al 979-181-111. Coronado Ingenierías y Construcción SAC. Elaboración de planos, topografía en general, lotización, el levantamiento de catastro urbano y rural. Visítanos en el Girón Sola 619, distrito de Morro. Celular 979-055-517 o al correo electrónico coronado-topo@gmail.com. El ingeniero Carlos Silva Bustamante apoyando al deporte lambayecano. Busca usted carne fresca y de buena calidad. Supercarnes Doña Yola, de Jaime Seña Acosta. Tenemos carne molida, chuleta y mucho más. Atendemos pedidos para eventos. Ubícanos en la sección carne roja del mercado de San Martín. Celular 995-248-322. Miguel, sobre el epílogo de los primeros 45 minutos. Café cargado para los Marcos, vestuarios. ¿Sabes? Cambio. Lesión. Por lesión al Lute, Marcos, ¿ah? Mandó a calentar toda la banca a Moisés Cavada, Marcos, ya en la parte final de este primer tiempo. Y ya me parece que Lute fue mucho mejor que La Joya, Marcos, ¿ah? Ahí viene el número 17, Marcos, ¿ah? Correcto, entonces se va a variar. Ingresaría a Aguirre. Vamos a ver quién es el que sale.
señor, entonces. Amarilla para quién. El 20 de la joya. Para Mendoza. Que fue muy fuerte, Marcos, a cubrir esa pelota, a marcar esa pelota, Mendoza. Ya está amonestado entonces. Lo pintaron de amarillo. Ah, el número 20, Mendoza de Juventud La Joya. Atento, Miguel, si es que se hace la variante. Atento. Sobre los 44 minutos en cualquier... Ahí está el árbitro. ¿De un minuto? Va a dar un minuto entonces de tiempo adicionado. Creo que jugará momentáneamente con 10 hombres. El elenco del Deportivo Lute había Humboldt, sí, señor. Sí, señor. El Garra Deportiva y tiempo de juego. Directamente desde el Estadio César Flores Marigorta. En la Pedro Ruiz Gallo, en la Universidad. El alma mater. Nos está copiando Tony Zúñiga y José Álvarez. Claro que sí. Ahí es el árbitro. Ahí está. Un minuto, Marcos. Un minuto, entonces. Vamos ahí hasta el minuto 46. Luego nosotros nos rehidratamos y volveremos para la etapa complementaria. Cero La Joya, cero el conjunto del Deportivo Lute. Segundo tiempo de infarto será entonces, porque tendrán que salir muy decididos a buscar que ganar el compromiso. Hoy sale un ganador, sí o sí, ya sea en los 90 minutos reglamentarios de juego o en la rueda extraordinaria. El 22, Marcos. Dígame usted. Se va Gálvez el lesionado, ingresa el 17 Aguirre, ¿verdad? Correcto, Marcos, correcto. Correcto, entonces se fue lesionado Gálvez, el que más estaba incisivo por el lado derecho, ¿no? Lo tenía mal traer a Guevara. El jugador Gálvez, entonces, camiseta número 22. El bombazo. El portero va a salir con todo. Revienta el balón Estrada sobre ya. El epílogo prácticamente ha culminado. Cuestión de segundos para que culmine estos primeros 45 minutos. En el preciso momento que el árbitro dice que no hay tiempo para más. Terminó el primer periodo, cero La Joya, cero el conjunto del Deportivo Lute. Miguel, comentarios. Así es, Marcos, ¿no? Un partido que Lute desde el camerín, como te repito, Marcos, las arengas no paraban. Y salió con todo este Lute, Marcos. O sea, ha tenido la posibilidad de irse al descanso con uno, hasta con dos goles, Marcos, pero no. Las malas decisiones, y Moisés Jabá se va muy, muy enojado, ¿no? Con Fernández, que es un marcador de punta que no pasaba mucho, y La Joya prácticamente a nada ha jugado, Marcos, estos 45 primeros minutos del primer tiempo. Solamente un remate peligroso que tuvo Olivera, que la saca bien el arquero, y después otro disparo muy débil por parte de Olivera, Marcos, y La Joya, como repito, ¿no? En esta función que lo manda a hacer a Chayán, un poco más retrasado, creo que lo pierde un poco más. Chayán no es tanto de marca como si lo tuviera Paucar, y Olivera haciendo lo que más, por lo que puede, ¿no? Jugando libre, rotando la pelota, pero un poco más fue el Lute, Marcos, ¿no? Tuvo las oportunidades, las chances de gol, pero no pudo anotarlas, ¿no? Esto nos deja los primeros 45 minutos, que La Joya sí tiene que darle un café bien cargado a sus jugadores para que pueda salir hacer otro partido en estos 45 minutos, porque si no, si le das un poco de ventaja a estos dos jugadores de experiencia, tanto como Canales y Brian Montenegro, tenlo por seguro que va a venir un gol, Marcos, ¿ah? Y esto sí va a ser muy complicado para La Joya, y nosotros nos vamos a rehidratarnos, un momento regresamos para estos últimos 45 minutos, que si sigue así el marcador, vamos a ir a tiro de penales, Marcos, ¿ah?
Bien, entonces retornamos al estadio César Flores Marigorda. Cabina número 2. Cabina principal. A ver si lo notas ahí, por favor. La sorpresa, después de muchísimo tiempo, vuelve a los escenarios deportivos totalmente repotenciado. Oiga, una gran sorpresa, un gran gusto reencontrarnos con el copero de Tiempo de Juego y Garra Deportiva, Santiago Ruiz Murillo. Santiago, bienvenido. Gracias, Marquito. Gracias a todo el plantel, digamos, de Garra Deportiva. Y un saludo también para Orlando Lucero, que está ahí, sintonizando allá en el país de Chile. Bien, aquí, Marcos, la presencia fue justamente para ver por primera vez a este equipo lambaicano. Creo que los primeros 45 minutos, Marcos, ha ganado el equipo visitante. El mediocampo y el sector izquierdo es el que ataca totalmente los 45 minutos. Ojalá que el entrenador del equipo La Joya reponga las piezas importantes para poder, digamos, salvar tener una victoria acá en la localidad de Lambayeque, Marcos. Correcto, entonces, ahí estuvo el análisis certero. Comenzó la etapa complementaria. Les decía, ahí estuvo el análisis de Santiago Ruiz Murillo, el copero de Tiempo de Juego. Después de mucho tiempo reaparece en el César Flores Marigorda y también tuvo la deferencia de venir hasta la cabina principal de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. Entonces comenzaron las acciones, se viene el elenco del Deportivo Molute, cuidado y quiere. Lo decía Santiago Ruiz Murillo, le ha ganado el medio campo, el elenco de Juventud La Joya. El Blute al Juventud La Joya. 0-0. Luego, si persiste este empate, iremos a la tanda de penales. Repotenciado, reitero. Qué gusto. Después de mucho tiempo, Santiago Ruiz Murillo, el compañero de Tiempo de Juego, estuvo ya en los micrófonos de Garra Deportiva. Vine a calentar, porque si La Joya va a semifinales, ya tenemos el narrador viajero para mandarlo, no a Jayanca, a la tierra del vino, pero lo podemos mandar a la tierra del Racarrumi, a Chongoyape, a Santiago Ruiz. Correcto, entonces se viene el elenco de Juventud La Joya, va queriendo, va jugando hacia atrás, la tiene Rubio, complica un tanto la salida, la jugada con Peña. Peña va buscando la participación ahora de el ingresado Piero Fernández, camiseta número 18, que fue si lo fue el 24. Correcto, entonces Boicochea va a jugar un poco más suelto, Miguel. Así me parece, Marcos, ¿ah? Piero Fernández entró, no, hombre por hombre, Marcos. Claro, salió Sir Lopu y entró. Piero Fernández, no, la misma posición creo que va a ocupar, Marcos, ¿ah? Correcto, se viene el elenco del Deportivo Molute, que quiere el bote. Salió con todo, salió resuelto, salió decidido el conjunto del Deportivo Lute, entonces, generando sensación de gol sobre el pórtico del golero Estrada. Va a buscar el cuadro de Mocupe Lagunas, que vulnerar el pórtico de Estrada. Cuidado y quiere, va entonces, se va a hacer efectivo el tiro de esquina corto. Lo tiene ahora el jugador Montenegro, va a buscar el centro, cuidado. Se tiene que batir con todo el portero Estrada. Los mejores momentos deportivos del partido lo tiene el conjunto del Deportivo Lute. Z Sport de Isela Ventura Seña. Tus camisetas favoritas en un solo lugar. Camisetas deportivas en general. La tiene el conjunto de Juventud La Joya. Entonces en el fondo la va cojando Rubio. Va a buscar con quién ahora. La controla. La tiene el elenco de el Deportivo Lute. Intentaba ir sobre el pórtico del golero Estrada. Mayor trabajo, mayor exigencia al golero lambaicano. Ahora se suelta, se viene Goicochea, va a pasar, cuidado de quiere, lo frena un tanto, va recogiendo el balón. Retención, tiro libre, Marcos. Falta para el cuadro favorable, el elenco de Juventud La Joya. ¿Quién va, Miguel? Marco, le hicieron la falta a Goicochea y me parece que va Chayán, pero no. Chayán no, tan que la acomoda por ahí. No, ya se la dejan a Chayán, Marco, porque lo iba Piero Fernández, pero Chayán pide la pelota. Correcto, se va a hacer efectivo el tiro libre.
al conjunto de Juventud La Joya, que busca que desnivelar en el marcador el cuadro de Juventud La Joya. Cuidado, quiere sensación de gol entonces sobre los minutos iniciales, 4 minutos de la etapa complementaria. Está Goico, está Chayán, va para adentro Solís entonces también. Sonó el silbato de Ortiz, viene el balón sobre el pórtico, rasante sobre el travesaño del golero Córdoba, del Deportivo Luten, que va igualando 0-0 con el cuadro de Juventud La Joya. Y el Lute igualan 0-0, Miguel. Marcos, como te repito, ¿no? Es un distinto Carlos Canales, Marcos, ¿ah? Es un distinto Carlos Canales del partido de la semana pasada. Ahora Carlos Canales se para en el medio del campo y recupera pelotas, Marcos. Con el peso que está recuperando las pelotas necesarias para que salga jugando el Lute, Marcos. Correcto. Y eso es algo preocupante, ¿no? Porque un Carlos Canales con ese peso recuperando las pelotas, Marcos. ¡Y ataca La Joya! ¡Se viene La Joya! ¡Puede ser el primero! ¡Va a ganar el primero! Llegaba Gogo sobre la zona posterior. Estuvo la sensación de gol también en el pórtico del golero Córdoba. Tiene lo suyo. Se soltó un poco Mendoza, se soltó un poco Goicochea. Ahora están jugando ya Chayán con Olivera, como han venido jugando, ¿no? Y Goicochea está un poco más adelante. Era lo que le decía. Y Fernández por el extremo, cuidado, ese viene el Deportivo Luque, también quiere mostrar lo suyo. Quiere mostrar sus credenciales ofensivas el cuadro del Deportivo Luque. La tiene, la controla entonces. Cuidado, va a pasar el remate. Intentaba, va por ahí Rubio con lo justo. Solís en última instancia. Peña para despejar el balón. Se ha perdido fuera del terreno de juego. Al lateral que corresponde al elenco de la visita. 0-0 en el César Flores Marigorda. Distribuidora FAD 27, tu distribuidora favorita, ofrece cerveza Pilsen, Cristal, Cusqueña, Corona, ventas al por mayor y menor. Visítanos en el Metro Costa 755, Pueblo Juan San Martín, celular 970-422-525. Se viene ahora el elenco de Juventud La Joya. Cuidado, y quiere, va a buscar en el medio, la tiene Mendoza, va buscando la participación ahora de el jugador Fiero Fernández. Se va a intentar Fiero, va a sacar el centro, el balón se ha perdido al tiro de esquina. Rey Consar, remodelación y construcción de edificaciones y molinos, almacenes, construcción de balanzas camioneras, pozos elevados, mantenimiento de hornos Superbricks, elaboración de expedientes técnicos y proyectos en general. 996-393-219 o al 942-101-275. Se hace efectivo el tiro libre de esquina del balón. Nuevamente sobre el pórtico del golero Córdoba, del conjunto del Deportivo Lute, que van igualando a cero. Un marcador en blanco en el César Flores Marigorda sobre los 7 y algo más de este segundo tiempo. Tiene que Marco, va a entrar el 11. Va variante entonces en el cuadro de Lute. Se viene Goicochea, va a sacar el remate. Va a ingresar entonces Martín, camiseta número 11 entonces. En cualquier momento va a ingresar el puntero del conjunto. Lo mandan a calentar a Raúl Ferreiros, Marcos. Ferreiros y Martín entonces. Todo para ganar el partido por parte de Moisés Cavada, del conjunto, director técnico del elenco del Deportivo Lute. Joya tiene lo suyo. Le dio resultado entonces el ingreso de Piero Fernández. Soltó marcas, soltó ahí el accionar de Goicochea, del mismo Chayán. Se va a operar la variante entonces. Atento. ¿Quién se va? El 9. Se va el 9, se va Otoy entonces. Ingresa Martín, camiseta número 11. El todo o nada. Se la comienza a jugar también el director técnico Cavada del cuadro de el Deportivo Lute. La inclusión de Fernández le trajo
más dinámica, más ebullición al medio sector del conjunto del Juventud La Joya. Va a buscar entonces, estamos directamente desde el César Flores Mane Corta, garra deportiva y tiempo de juego. Paso Peña Peñita, la tiene Piero Fernández, ahí está Piero, controla bien el balón, lo protege. Juega ahora hacia atrás para el portero Estrada, el número uno del conjunto de Juventud La Joya. Va buscando la participación ahora. Dígame, Miguel. Mano Marcos de Olivera, no la pudo controlar bien y la mano Marcos le choca y un tiro libre peligroso para... que tiene a favor el UTE, Marco, y peligroso para La Joya, Marcos, ¿ah? Distancia perfecta para Brian Montenegro. Así, Marco, para buscar el cabezazo, suben los centrales, Marco, tanto Pérez como Casiano. Casiano. Bien, entonces se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde al elenco del Deportivo Lute. Comienza a soplar el aire en el César Flores Marigorda. Lo van a dejar, creo que a Canales, Marcos, ¿ah? Canales, entonces. Sensación de Marcos, gol. Si no, aroma me, de si gol. No me equivoco, Marcos, unos metros más adelante hizo un gol parecido, Marcos, con el Piratas Canales, Marcos. Correcto, sonó el silbato de Ojeda, se mueve la barrera. El portero para conjurar el peligro sobre los 9-10 minutos de la etapa final de este partido entre el conjunto de Lute, que se viene nuevamente al ataque, quiere vulnerar el pórtico de Estrada. Lute, remate, se va a perder fuera del terreno de juego. Purificada Santísima, el agua de los campeones. Ya estamos en toda la provincia de Lambayeque, próximamente en Chiclayo. Celular 988-477-846. Famexa, somos una empresa lambayecana dedicada a la fabricación de coberturas de alucín, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Visítanos en el kilómetro 180, carretera Panamericana. Celular 968-684-589. 979-181-111. Coronado Ingeniería San Construcción. Elaboración de planos, topografía en general, lotización, de levantamiento de catastro urbano y rural. Visítanos en el Girón Sola 619 Morrope. Celular 979-055-517. O al email coronado-topo@gmail.com. El ingeniero Carlos Inga Bustamante apoyando al deporte lambayecano. Marcos, dígame. Estuvo en posición el jugador, Marcos, el número 11 en que entró. Martín estuvo en posición adelantada, Marcos. Correcto, el árbitro entonces intentaba llegar ahí, Bobo, por el sector derecho. Le queda ahora Martín, se viene el cuadro de Lute, ataca Bobo. Defienden tres, el balón se ha perdido. Había infracciones, sí, Marcos, en la... Brian Montenegro está un pasito adelantado, Marcos, ¿eh? Correcto, entonces atento Dani Vances, árbitro principal, árbitro asistente de segunda, frente a la tribuna de Oriente. Respondió el público el día de hoy, ¿eh? Respondió el público en la duradería del César Flores Marigorda. Bien, va a jugar desde el fondo entonces, desde un costado, el elenco de Juventud La Joya. Va a buscar con quién. La tiene por ese sector Guevara. Se ha perdido el balón entonces nuevamente. La tiene, se viene el elenco de Juventud La Joya. Va a pasar por ese sector. Está Goicochea. Va buscando con quién. Piero Fernández, el portero. Quedó sentido ahí el atacante del elenco de Juventud La Joya, Miguel. Marcos. Damián. Damián fue, ¿no? Chocó con el arquero que salió a cortar bien esa pelota arriba, Marcos, que no se hace problema, sale con todo y se lo lleva de frente a Gogo Damián, Marcos. ¿Y por qué no cobra el señor Ortiz? No cobra la falta antes, Marcos. Ya la pelota había pasado al medio campo y recién viene a pitar la falta, Marcos, ¿ah? Correcto, entonces. Un peligro de gol que tenía el UTE, Marco, porque prácticamente quedaban 3 contra 2, Marco de La Joya. Sobre los 13 minutos de la etapa complementaria en el César Flores Marigorda. Acciones momentáneamente paralizadas. Concentradísimo el copero de tiempo de juego y garra deportiva. Volviendo a los escenarios deportivos. Ya próximo. Tenemos narrador entonces, narrador viajero a Santiago Ruiz Murillo. Le encomendaremos las transmisiones fuera del César Flores Marigorda, fuera de la provincia de Lambayeque. Se va a hacer efectivo entonces.
se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde en salida al elenco de el Deportivo Lute. Entonces mandan para que regrese al atacante de Juventud La Joya. Jugó ahora sí rápidamente Montenegro, va disputando el balón en el medio campo, se la viene robando Mendoza, la controla el elenco de Juventud La Joya, se viene La Joya, va a pasar La Joya, qué bonita jugada, se hace un autopase, ahí está Piero, va a buscar con quién ahora, la deja para Peña, larga, cambia trayectoria de Férico buscando a Goicochea en el medio sector, no alcanza el sol, la recoge frente a la tribuna de Oriente, ahora por ese sector está Olivera, va a buscar con quién, se viene recuperando ahora el conjunto del Deportivo Lute. Sobre los 15 minutos se echa a jugar el Deportivo Lute. Ahí está Martín, cuidado, y quiere luego le habla con suelto el portero. Dígame si. Sí, Marcos, no, Martín llega, pero no llega a culminar la jugada, Marcos. No le sale un tirito muy débil para que Estrada, Estrada salga normal y la coja, Marcos. ¿Eh? Y por ese lado, como te repito, Marcos, ahora están atacando. Bueno, siguen atacando por la parte izquierda, ¿no? Le traen muchos problemas a Guevara, Marcos. ¿Eh? Este partido está que lo sufre mucho. Correcto, muy movilizos, ágiles del conjunto del Deportivo Lute. Encontraron el hueco, cuidado, ese viene, recupera Montenegro, deja para Moda, para el jugador Canales. Intentaba ir sobre todo el pórtico del conjunto de Juventud La Joya. La tiene el balón. Se ha perdido al saque de meta. Dígame. ¿Qué tuvo? ¿Qué quiso hacer ahí Brian Montenegro? ¿No? Jugar la chiquita, no sé, pero pierde la ocasión de gol en el borde del área, Marcos. ¿Eh? Correcto. Va saliendo ahora el jugador Pérez del conjunto del Deportivo Lute. Bajó la revolución el cuadro de Mocupe. Va buscando entonces. Ya traspuso el cronómetro, el primer cuarto de hora de la etapa complementaria. Va a buscar con quién, frente a la tribuna de Oriente, por ahí está el jugador Guevara, va a templar el centro, se va proyectando, intentaba ir Olivera por ese sector, surge bien ahí Serna, va a buscar con quién, se viene ahora, recupera nuevamente en el medio campo el cuadro de La Joya por mediación de Chayán. 0-0 el partido, 0 La Joya, 0 el Deportivo Lute. Garra Deportiva y tiempo de juego directamente desde el estadio César Flores Mrigorda. Ambos elencos buscando su inclusión en las semifinales. Uno solamente es el que avanzará y el ganador tiene que salir hoy sí o sí, Miguel. Así es, Marcos, ¿no? Como te digo, La Joya quiere, intenta salir jugando, Marcos, por los costados, pero ahí están los habilidosos de del Lute, Marcos, ¿no? Que pierden la pelota muy rápidamente La Joya, Marcos. Enseguida. Intentaba ahí el elenco, se molesta, se impacienta el director técnico Cavada entonces. Claro, claro, Marcos, tantas pelotas que recuperan en tres cuartos de campo de La Joya y no llevan peligro de gol, Marcos, ¿ah? Y eso se preocupa, Moisés Cavada reniega mucho, porque tiene gente que puede definir, pero no lo hace, Marcos. Se viene el elenco de Juventud La Joya, está Chayanne en el medio sector, ya pasó. ¿Qué le va a quedar a Goicochea? ¿Qué queda Goicochea con el balón? La baja ahora hacia un extremo. La tiene Piero Fernández, ahí está Fiero. Se viene el mar Piero. No le entiende la jugada a Goicochea. Se viene el contraataque, el cuadro del Deportivo Lute, demasiado largo el esférico. Se va a perder fuera del terreno de juego sobre los 17 minutos. Vamos a requerir el comentario de Santiago Ruiz Murillo. 0 La Joya, 0 el cuadro del Deportivo Lute. Muy bien, Marquito, creo que el equipo visitante tiene copado el medio campo. Lamentablemente llega al arco el equipo de Luque y no convierte. Creo que el equipo de La Joya está desconcentrado en el medio sector y los delanteros prácticamente para ellos no hay arco, mi querido Marcos. Un partido muy, muy, muy emocionante, pero el equipo que saca, se lleva las palmas, es el equipo visitante de Luque. Falta caldo de orejón, Santiago Ruiz Murillo al Deportivo La Joya, viene el ataque, el elenco del Deportivo Lute quiere pugna, se va a filtrar por ahí Martín, cuidado, intentaba ir con todo, Garra Deportiva y tiempo de juego, el portero Estrada, sí, esquina, tiene que jugar el balón, se va a perder al tiro de esquina que corresponde al elenco del Deportivo Lute sobre los 19 minutos de la etapa complementaria. Giorgi Allende Carrillo Monja, gracias Garra Deportiva por hacer posible llegar de esta alegría y ver al club de todos, Juventud La Joya. Jorge Prado Ojeda, vamos ustedes, Joya pueden. Luis Eduardo Barrera Chero,
Vamos Joya, estamos, eres Lambayeque, cuidado. Marcos. Por poco y se filtra el balón. Eres Marcos Joya. Camiseta número 4 atrás del tiro de esquina. Segundo tiro de esquina consecutivo para el elenco del Deportivo Lute, que puso el acelerador a fondo. Los de Moisés Cavada, todo muy resueltos, muy decididos sobre el pórtico del golero Estrada del conjunto de Juventud La Joya. Sobre ya los 20 minutos de la etapa final. De persistir este empate iremos a la tanda de los penales. Entonces, aún nada está dicho. Alienta la 12, los azulones del barrio del Juventud La Joya. Ferreñafe con Demetrio Costa. Va saliendo entonces, va a dar la orden el árbitro. Demasiado movimiento, segundo palo desguarnecido. ¡Cuidado! No ha pasado el peligro entonces. Ahora sí se viene el elenco de Juventud La Joya. Tiene que salir rápidamente el cuadro del Deportivo Lute, cortar toda acción ofensiva. Salió la pelota. Se fue fuera de los linderos del campo de juego. El saque de meta. Saque de fondo. Raycon Sato, remodelación y construcción de edificaciones, molinos, almacenes, construcción de balanzas camioneras, pozos elevados, mantenimiento de hornos Superbricks, elaboración de expedientes técnicos y proyectos en general. 996-393-219 o al 942-101-275. Famexa, empresa lambayecana dedicada a la fabricación de coberturas de Aluzinc, diseño, fabricación y ensamblaje de estructuras metálicas. Estamos en kilómetro 780, carretera norte, o carretera Panamericana Norte, Lambayeque. Celular 968-684-489 o al 979-181-111. Coronado Ingeniería y Construcción SAT, elaboración de planos y topografía en general, lotizaciones, levantamiento de catastro urbano y rural. Visítanos en Girón Sola 619, Morrope, celular 979-055-517 o al correo coronado-topo@gmail.com. El ingeniero Carlos Simón Bustamante apoyando al deporte lambayecano. Carnes Doña Yola, Super Carnes Doña Yola, ofrecemos carnes en chuleta, carne molida y mucho más. Atendemos pedidos para eventos. Ahí está Jaimito Seña Acosta para atenderlos al celular 995-248-322. Supercarnes Doña Yola. Va jugando ahora en el medio sector el conjunto de Juventud La Joya. Largo el bombazo, demasiado ceñido el balón. La va a tener Pérez en el fondo. Intentaba Piero Fernández. Viene a marcar ahora Mendoza por ese sector, el camiseta número 20. Se viene el Deportivo Lute, se viene el Lute, se viene el Lute, se viene el Lute, se viene el Lute. Cuidado, y quiere el primero el cuadro de Mocupe Laguna. Va pasando Martín. Y el balón trasta bien, cae. Dígame, Miguel. Me queda la duda en ese choque, Marcos, ¿sabes? Porque creo que ya había ganado la posición Canales. Pero date cuenta, Marcos, Canales se mete un pique de medio campo, Cachallado no lo pudo agarrar. Y con la contextura que tiene Canales, se parece al copero de tiempo de juego, como es Santiago Reyes. Correcto, entonces. No, pero es un Canales muy distinto, Marcos, ¿ah? De la semana pasada más para ahora, ¿no? más distintos, más colaborador, más trajín, recupera pelotas, hace jugar el equipo. Y mira, Marcos, ¿no? Lo que está pasando la Joya ahorita, que no hay volante, no hay volante, Marcos, de recuperación, no hay un 6 neto que te marque, que te presione. Y eso es lo que le falta a la Joya. Correcto, y no lo tiene tampoco en la banca de suplentes. Se va a hacer efectivo el tiro de esquina que corresponde al elenco del Deportivo Lute. Garra Deportiva y tiempo de juego. Sobre los 20 minutos, 23 minutos de la etapa complementaria. Se hizo efectivo el tiro de esquina corto. La jugó ahí el jugador Montenegro. Cuidado, y quiere. Se va a internar Martín. Está haciendo estragos Martín sobre la saga del conjunto de Juventud La Joya. El balón se ha perdido fuera del terreno de juego, al saque lateral. Agua purificada santísima, el agua de los campeones. Estamos en toda la provincia de Lambayeque, orgullosos de nuestro origen. Si desea ser representante o distribuidor de agua purificada santísima, llama al 9
88-477-846. Se viene el elenco de Juventud La Joya, le cometen infracción, sí señor. Falta tiro libre que corresponde al elenco de casa, al elenco de La Joya, que se dejó estar con mucho, con mucha cautela el cuadro de Joya en el medio sector, y lo hacía notar Santiago Ruiz Murillo. Está perdido prácticamente el medio sector del elenco de Juventud La Joya. Vamos, Joya, Sol Imperio, Nazca presente desde la ciudad de Nazca. Entonces nos están copiando, y CDF Fuerza San Pedro, aumentaron los visualizadores, sigan compartiendo. Carmen Rosa Ñeque, vamos Joya, Lambayeque está contigo, fuerza. Bien, entonces, cuénteme Miguel, ¿qué pasó? Marcos, pierna en alto este de Piero Fernández Marcos, y le da al jugador, ¿no? A Fernández le da a Marcos. Ah, correcto, de FF. Una acotación chiquita, primer tiempo, banda izquierda, atacaba Carlos Canales. Segundo tiempo, banda derecha. Está buscando los espacios que deja Peña en su proyección, y creo que ahí está el hueco para que Canales siga haciendo su fútbol como viene haciendo, Marcos. ¿Ah? Cero para el Juventud La Joya, cero para el Deportivo Lute, Jesús González. Ahí está, 0-0 hasta el momento. Faltó Paucar, dice Alexita Estrada. Jesús González. No, directo, amigo González, Jesús González, directo a penales. Se va Chayán, Marcos, y molesto. Molesto se va Chayán. ¿Ah? No puede ser. ¿Quién ingresa? El 25 Díaz. Molesto se va Chayán. Ahora sí. Molesto. Ahora sí creo que. ¿Qué pretendería? ¿Qué pretende el director técnico con esa variante, Miguel? Marcos, Díaz, ese es el tapón. Se ve que está ahí, se va a parar en el medio campo, adelante de los centrales, y más adelantito de él está Olivera. Correcto, César Augusto, su culpa, y vamos Joya. Juan Pablo Rojas de la Cruz, vamos Joya, toda la provincia está contigo. Los seguidores de Garra Deportiva y Tiempo de Juego apoyando a través de las redes a el elenco listado del Juventud La Joya. Se fue Chayán, ingresó el jugador Díaz, camiseta número 25. Entonces, ya está, ingresó Piero también. Vamos a ver qué sale de esta variante. ¿Cuánto puede ganar con la inclusión de Díaz en el medio sector? Seguro se va a juntar con Mendoza. Se conocen muy bien en el medio campo estos dos jugadores. El balón se ha perdido fuera del terreno de juego. Garra Deportiva y Tiempo de Juego directamente desde el César Flores Marigorda. 27 minutos de la etapa complementaria entonces. Por el momento iríamos a la tanda de penales. Ahí está el ingresado. Correcto, era Goicochea el que se venía, lo frenaron. A María para Piero. Le dio con el hombro al correr. Bueno, me queda ahí la duda. Vamos a ver entonces, quedó sentido el jugador del Deportivo Lute entonces. De nuevo, ¿no, Marcos? Fernández a Fernández, Marcos. Correcto. Ahí está Piero arreglándose las canilleras, los protectores. Agua purificada santísima, el agua de los campeones. Ya estamos en toda la provincia de Lambayeque, próximamente Chiclayo. Celular 988-477-849. Z Sport de Isela Ventura Seña. Tus camisetas favoritas en un solo lugar. Camisetas deportivas en general. Z Sport en Lambayeque. Continúan las acciones en el estadio César Flores Marigorda, cuidado. Ahí estaba el jugador Olivera en última instancia buscando la participación por el otro extremo frente a la tribuna de Occidente. La proyección de el jugador Goicochea. Entonces, vamos a ver, va a pasar el peligro, cuidado. Llegaba Piero Fernández, Miguel. Así es, Marcos, una pelota cruzada de Díaz. Y ahí pudo encontrarlo, Marcos, ¿sabes? Pero bien el arquero, bien. Correcto.
Cuarto saque de meta. Se apura. Ahí está. Va girando sobre sí mismo el número 2 González del conjunto del Deportivo Lute. Sobre los 28 minutos, 29 casi ya. Se va cortando el tiempo, comienzan a desesperarse tanto los de Juventud La Joya como los del Deportivo Lute. No quieren llegar a los penales. Está cerrado el partido, está cerrada la llave para cualquiera de ellos. Quien encuentre la fórmula de marcar el gol, como en el barrio, el que mete gol gana. Creo que sí, la tiene Mendoza. Va jugando hacia el medio para Díaz. Pierde el balón Díaz, intenta recuperarlo. Sigue Díaz, va buscando ahora la. Va a salir Pérez con Casiano. Va jugando el conjunto del Deportivo Lute, que va igualando 0-0 con la representación de el cuadro de Lute y Joya, ambos 0-0, buscando su participación. Se va a venir otra variante en el elenco de Juventud La Joya en cualquier momento. El 15, el 15, Mondragón. Mondragón, hombre de punta. Vamos a ver a quién saca. Oiga, lo sacará a Damián, no creo. Ya sería lo último que haga el comando técnico. Ya no está Chayán, puede salir Goicochea o puede salir Olivera. Para darle mayor ebullición a la línea ofensiva con Mondragón, para jugar más de punta. Tengo un acompañante más, el elenco, el jugador Damián, intrascendente el día de hoy, Gobo Damián. Muy marcado, en todo caso, lo estudiaron bien los de Lute. Salió Olivera, Marcos. Te le dije, era Olivera o era Goicochea. Se va a ir entonces. Pero, Marcos, escúchame, si vas a poner otro delantero y vas a sacar al único hombre que tienes que te puede lanzar, que es Olivera, ¿cómo va a jugar este Mondragón, Marcos? Mondragón va a ir de punta. ¿Quién lo va a alimentar a Mondragón? Goicochea va a tomar el centro. Esperemos a ver cómo va a ser este juego, Marcos. Eso es lo ese que cambio, supongo. Hay que esperar. Eso es lo que supongo entonces. Va a entrar Mondragón con el número 15. Continúan las acciones. Ahí va la variante. Por el extremo, me parece, porque Piero ya se fue por la parte izquierda y lo va a dejar acá a Mondragón, Marcos. Mondragón va a ir acá, definitivamente, a su hábitat natural como extremo. Se va a hacer entonces efectivo el tiro libre que corresponde al conjunto de Juventud La Joya, que busca sobre los 31 minutos de la etapa complementaria. Ya comienza a moverse Mondragón, su nuevo silbato. Viene el balón al corazón del área. Cuidado, no ha pasado el peligro. El remate. ¿Cómo la salva providencialmente Casiano? Se queda con el balón ahora Mendoza. Va a jugar Mendoza, la tiene. Va proyectándose Díaz, el bombazo al corazón del área. No, de esa manera no. Ya se había proyectado por acá Díaz. La tuvo el cuadro de Juventud La Joya. La manda para que... Le comete falta, le entró fuerte. A Goicochea lo infraccionaron, Miguel. No, Marcos, a Piero Fernández. Piero Fernández. El dibujo clarito, Marcos. Piero por la izquierda, Gogo por la derecha y Mendoza en punta. Correcto, le dije. Y Goicochea de tres cuartos de cancha hacia adelante para alimentar a los atacantes sobre los 32 minutos. 0-0 el Marcos, cuadro. Viene Raúl Ferreiros en el cuadro de Lute. Va a ir Ferreiros, uno que conoce perfectamente el campo de juego del César Flores Marigorda, entonces en el elenco de el Deportivo Lute. Entonces ponen todo en el asador los directores técnicos Pepe Quevedo por La Joya y Cavada por el lado del Deportivo Lute. 0-0, sonó el silbato, viene el balón pasadito ahí nomás, filtrado, el bombazo. Le dobla la mano al portero Córdoba y se va el balón al tiro. Bien, Marco, bien el arquero posicionado y bien el centro de Díaz, me parece que fue Marcos, y ahí estuvo el cabezazo de Mendoza, me parece que fue Marcos. De Mendoza fue el cabezazo y bien al arquero. Bien posicionado, el cabezazo le sale en medio donde pudo sacar la mano el arquero de Lute, Marcos. Que ese es Córdoba. Va a ser efectivo el tiro de esquina que corresponde al elenco de Juventud La Joya. Dio el árbitro la autorización, viene el balón, salió Solís.
había proyectado Sonny sobre el pórtico. Cuidado y quiere, tiene que jugar rápidamente el elenco del Deportivo Luque al bombazo. Cuidado y lo come el bote, la recoge Rubio, va jugando ahora hacia un costado, la tiene Piero Fernández, la compromete demasiado, la va a recuperar Piero, la va a alcanzar el balón, el lateral corresponde al conjunto de el Deportivo Lute. Ahí está con el número 12 en el dorsal para ser efectivo el lateral, el jugador González. Qué derroche generoso de energía que dieron el día de hoy en el César Flores Marigorda, 0-0. Así como está la cosa, nos preparamos para ir a la tanda de penales. La recoge el conjunto de Deportivo Lute, se queda con el jugador González, va saliendo ahora, busca la participación de Martín, busca que enganchar, se queda con el esférico, está Canales, qué jugada que se hizo, Canales va a buscar ahora que ir con todo, deja para Montenegro, va hacia el medio, va buscando la participación por ahí de Carvajal, va a buscar, Carvajal quiere templar el centro, cuidado, busca la participación de Canales, el portero, intentaba ir con todo, el balón, no ha pasado el peligro, se viene el contraataque, el elenco del Deportivo Juventud La Joya va a pasar ahora por ese sector Goicochea, por ahí está el ingresado Mondragón, camiseta número 15, quiere el elenco de Juventud La Joya, quiere vulnerar sobre los 35 minutos, quedan 10 más lo que adiciona el árbitro para que gane La Joya o para que gane el Lute, caso contrario iremos a la tanda de los penales, se va a hacer efectivo entonces, se va re bien con todo ahí el jugador Serna al contraataque, el elenco del Deportivo Lute, se partió el elenco de Juventud La Joya, toda joya adelante, va a buscar que ir, quiere el gol el elenco del Deportivo Juventud La Joya, 0-0 por el momento, guerra deportiva y tiempo de juego directamente desde el estadio César Flores Marigorda. De persistir el empate iremos a la tanda de los penales, cuidado, va pasando, intenta nuevamente el conjunto de Juventud La Joya por mediación de Mondragón, el balón es rechazado por el bloque defensivo. Miguel Marcos, así es, ¿no? Me hago la pregunta, ¿por qué ponerlo a Goicochea primer tiempo más atrás y ahorita ponerlo más adelante, Marcos? Que tal que te explote esa banda, Marcos, que es favorable para La Joya, Marcos. Ha regalado un tiempo para mí La Joya, Marcos, ¿eh? Va a venir Carvajal el número 10 entonces en el elenco de Juventud La Joya, en la opinión de Santiago Ruiz Murillo, el copero de Guerra Deportiva y Tiempo de Juego. Bien, Eduardo, Marcos, bueno, el cambio que ha hecho el entrenador de La Joya le da un poquito de respiración en ese medio sector. Creo que por el momento el equipo La Joya y la salvada del arquero, tanto de Luque como el de La Joya, fueron importantes la salvación de su arco. Creo que el equipo de La Joya, con los cambios, ha regulado su medio sector y esperemos, digamos, cómo va a terminar este partido. Creo que le falta y se van a los penales, como dijo Marco Lucero. Correcto, dígame usted, cuénteme, ¿quiénes van a ingresar? Marcos, Raúl Ferreiros con la 19. Ya. Y con la número 10, Carvajal. Vamos a ver quiénes se van. Se van a operar dos variantes, ya pensando en los penales, Cavada, va Ferreiros, va Carvajal, dos hombres que conocen perfectamente cómo ejecutar estas acciones en partidos decisivos. Entonces, ahí está el árbitro, 0 La Joya, 0 el Lute, Celta neutral, la tiene el cuadro del Deportivo Lute, entonces va a intentar que oxigenar su medio sector y su línea ofensiva el cuadro del Deportivo Lute. Luis Eduardo Barrera Chero, ya viene el gol, dice, para el elenco de Juventud La Joya. Ahí viene el gol, dice, cuidado. Marcos, se va el 2, me parece. Dígame usted. Se va el 2. Se va a ir González en todo caso. Que va a entrar Raúl Ferreiro por ahí. Ingresa Carvajal. Vamos a ver el otro. Se viene el elenco de Juventud La Joya. Cuidado, y quiere. Intentaba Mondragón por ese sector. El esférico se ha perdido. Ahora sí van a autorizar el cambio. Dígame, Miguel, ahí está el cambio. Todavía no sigue el cambio, Marcos, ¿ah? Se va a ir el 2 definitivamente. Entonces, la camiseta número 2 que la tiene González. Marca punta. Ahí está el elenco de Juventud La Joya. Intenta. Cuidado y quiere. La tiene Goicochea. Se viene el balón muy filtrado.
poco largo le quedaba ahí para Gogo Damián. Oye, el balón. Va jugando ahora el Deportivo Lute. Gira sobre sí mismo. Ahí está González, que es el candidato a salir. La va controlando en el medio sector. Gira sobre sí mismo. Ahora Mendoza. Le deja para Díaz. El encargo ahora para Mendoza, ahora sí para Goico. La tiene Goicochea, va a sacar el latigazo, cuidado y quiere. Busca su espacio, está Díaz. Correcto. La va poniendo para Piero Fernández, cambia el balón. No alcanza. La va a contener ahora Mendoza por ese sector. Queda libre con el esférico. El elenco de Juventud La Joya. Ahora la tiene Díaz. Van del bombazo Díaz. Concentradísimo. La saga central de Lute entre Casiano y Pérez. Sacan el balón. Va a pesar ahora Guevara por la tribuna de Oriente. Ahora sí se va a operar la variante. En el cuadro del Deportivo Lute. Va a ingresar el número 10 entonces, Carvajal. Va a ingresar también el número 19, que es Ferreiros. Las dos variantes del conjunto del Deportivo Lute. Vamos a ver si nos apoyas. Se va el 2, uno de ellos. Que va a entrar Raúl Ferreiros. Ingresa Raúl Ferreiros, se va González, ingresa Ferreiros entonces. Y la otra variante va a ingresar el 10, Carvajal. Vamos a ver quién se va. Se va Brian. Se habrá extenuado entonces. Canales ingresa Carvajal. Se va Brian Montenegro, Marcos. Oh, perdón, entonces. Se habrá Montenegro, ingresa ahí el jugador Ferreiro, ¿verdad? Carvajal. Carvajal. Ya está Ferreiro, ya está Carvajal dentro del campo de juego para oxigenar el trabajo del medio campo y la línea ofensiva del conjunto de el Deportivo Lute sobre los 40 minutos de la etapa complementaria. César Augusto, su cúmplice de top. Vamos, Joya, está cerca del gol. Vamos a ver si es cierto, si cantamos antes que culmine los 90 o vamos a los penaltis. Vamos a ver entonces. En salida para el cuadro de el Deportivo Lute. Ingresaron los auxiliares. Va a tener que esperar que salgan entonces. Así como está la cosa, Miguel. Para los penales. Para los penales, Margosa. Cualquier cosa puede suceder entonces. La suerte de La Joya. La suerte del Deportivo Lute. Tercer partido que enfrentan. Cuidado, intentaba ver el balón, se va el tiro de esquina. ¿Qué tal despliegue, Marcos? ¿Ah? ¿Qué tal despliegue de Canales? De seguirlo, mira, a Peña hasta el córner. Correcto, se va a hacer efectivo el tiro de esquina que corresponde al elenco del Deportivo Lute. Me da la impresión que La Joya quiere ir a los penales, ¿ah? No le ha ido mal en la definición de penales al conjunto de Juventud La Joya. Va a ser ejecutor Díaz, Marcos, ¿ah? Díaz ingresó bien, ingresó motivadísimo, concentrado para poner toda su experiencia. Suena el silbato, viene el balón a media altura, cuidado. Va quedando el balón el portero Córdoba, que respondió de buena forma el día de hoy. En lo que va del partido, 42 minutos del tiempo final de este compromiso. La tercera vez, Miguel, que se enfrentan estos equipos. La primera ganó La Joya y estos dos son empates. Y todo se estaría definiendo en la tanda de los penales. Marcos, vimos los tres partidos con este. Yo me quedo con este Lute, Marcos. Definitivamente, yo me quedo también con este Lute. Más expeditivo, más exquisito, más resuelto. Pero la falencia son sus delanteros que no pudieron embocarla el día de hoy en el pórtico del conjunto de Juventud La Joya. 43 minutos de la etapa final. Guerra deportiva y tiempo de juego. ¡Cuidado! Tiro de esquina, Marcos. El balón se ha perdido al tiro de esquina. Cecilia Sánchez, vamos, Joya, con todo. Vanessa Flores Feijó, cómo sufre Dormilón, hasta tus gritos se escuchan. Los seguidores de Guerra Deportiva y Tiempo de Juego
directamente desde el César Flores Mari Gorda. Marcos, un saludo para Renato y Nuñán, Marcos. Correcto, el saludo para la gente que sigue fecha a fecha, como Renato y Nuñán, en la Pedro Ruidayo, en la universidad, nos está copiando Tony Zúñiga y José Álvarez. También tres más, Marcos, vamos a jugar, ¿eh? Tres minutos más, vamos, nos llega la sensación, la aroma de penales, 44 minutos entonces, sobre este cotejo. 0 a 0, ¿qué partido no pensó encontrar un hueso duro de roer el día de hoy? El cuadro de Juventud La Joya. Vamos a ir hasta el minuto 48 entonces, 3 minutos para que alcance la gloria el conjunto de La Joya. O 3 minutos también para que alcance la gloria el cuadro del Deportivo Lute. Isaías Chayán, si empata, ¿qué pasa? Directo a los penales, se va a definir el partido si termina igualado. Cristian Anderson, Guevara Fernández, vamos Joya, ya está arruinado ese equipo. Cristian Anderson, Guevara Fernández también nos dice, buena transmisión, nítida y gran resolución. Gracias a ti, Cristian Fernández, y a todos los seguidores de Guerra Deportiva y Tiempo de Juego. Se viene ahora el elenco de Juventud La Joya, busca por el medio, la va jugando Mendoza, juega con Díaz, va a venir entonces el elenco de Juventud La Joya, va a pasarse frente un tanto, va a seguir con el balón, le roban el esférico, que derroche de energías, sigue, dice el árbitro, correcto, la función ofensiva la va a tener el elenco de La Joya, la tiene Piero Fernández, va a dar bombazo al área, buscando la participación de Gogo, el remate, le saca el balón. ¿Cómo se la pierde Gogo Fernández, Miguel? Lo Marcos, sí. Marcos, sí, es un gol clarito, clarito, después del segundo tiempo, clarito tuvo Gogo Fernández, Gogo, para meter el sablazo, pero ya había tapado bien, ¿no? Y la gente le reclama al juez de línea, Marcos, ¿no? Hubo agresión, hubo falta, Marcos, ¿ah? ¿Eh? Pero le dejó seguir por la posición ofensiva. Hubo falta, Marcos, que le hicieron a Fernández, número... Mendoza le hace la falta a Marcos, sí, pero la dejó seguir Cortés. Pero el juez de línea tuvo para marcarlo, Marcos. Estuvo más cerca él que el juez principal. Pero, ¿qué pasa con este juez de línea, Marcos? Entonces, sobre el primer minuto de tiempo adicionado, estuvo, la tuvo cerca ahí Gogo Damián para poder liquidar el cotejo. Cosas del fútbol. Vamos a ir entonces a los tiempos adicionales. Ya se está jugando el primer minuto. Un minuto de tiempo adicionado. Quedan dos. Vamos, todo va a indicar que vamos a ir a la definición por penales. ¿Qué partido? El que se está jugando en estos tramos de finalización del cotejo. Joya 0. 0 el Deportivo Lute. Luis Eduardo Barrera Chero nos dice con fe que hoy celebramos a las semifinales. Claro que sí. Correcto, entonces. El Deportivo Lute está igualando 0-0. Transita por el medio sector. Gira sobre sí mismo. El número 8 que es Carvajal. Cuidado y quiere. Queda un minuto y medio prácticamente. Se viene el elenco, los frenas. Le roban el balón ahí a Goicochea. Cuidado y quiere. Se viene el Deportivo Lute. El partido no ha terminado aún. Qué momentos tan intensos los que se juegan en estos instantes. Con todo el vértigo. Con todo el vértigo. ¿Qué dice el árbitro entonces? La gente se pone de pie. Va a salir el portero Estrada sobre los 47. Queda un minuto, algo menos de un minuto, de los tres que adicionó el árbitro para la definición por tanda de penales. Vamos Joya, saludos desde Piura. Cristian Carlos nos escribe a través de la página de Guerra Deportiva y Tiempo de Juego. 0-0, el partido, cuidado y quiere, está libre de marca por ahí Martín, va a ir con todo el elenco del Deportivo Lute, viene a marcar La Joya, sale el jugador rubio Solís en esa última instancia, va correteando Díaz en el medio sector, va a buscar, cuidado y pasa el portero. El portero Estrada se juega con todo. Marcos, lo que se pierde Lute, Marcos, ¿ah? ¿Eh? Jugadón que hace Canales para Martins. Canales de nuevo, saca y ahí se la pone de nuevo para
que se la falle, Marcos. 48 minutos. Prácticamente ha terminado este cotejo. Sacarán y nos iremos a la tanda de los penales entonces. Yo al Chapo, desde Tumbes, viendo el partido por Guerra Deportiva. Saludos a la familia Chapoñán García, gracias. Desde la fronteriza ciudad de Tumbes, ahí nos está copiando Yo al Chapo. Nos dice, saludos para la familia Chapoñán García. Bien, en cualquier momento va a terminar el partido. Nos vamos a los penales. Terminaron los 90 minutos. Vamos. Un ligero respiro, Miguel. Marcos, un segundo tiempo, para mí, el peor partido de la joya, Marcos, ¿eh? Mi opinión, a título personal. Días bueno. Malo el partido, ¿no? Lo tiene a Díaz, Marcos, en la banca. ¿Por qué lo deja Díaz en la banca? Lo pone a Chayán, que Chayán prácticamente ha estado perdido en el partido. Una que otra cosa lo ha hecho, pero ha estado sacrificándose. Por la parte de Lute, tenido para meter y terminar ganando el partido, Marcos, ¿no? Prácticamente con corazón y coraje Lute sacó este empate, Marcos, teniendo chances. Yo me quedo con el trabajo de Carvajal, yo me quedo con el trabajo de Canales, con ese peso, con ese porte, cómo ha metido, cómo recuperó pelotas. Pero bueno, así es el fútbol. El que no hace gol no puede ganar, Marcos, ¿no? Con el trabajo de Brian Montenegro, y aquí tenemos la opinión y para desglosar este partido de estos 90 minutos, tanto de La Joya y Lute, al copero, como es Santiago Ruiz. Efectivamente, terminó los 45 minutos del segundo tiempo. Partido muy interesante, que agradó a este gran público que ha llegado acá al Estadio César Flores Marigorda. Un equipo de La Joya que con el cambio cambió un poquito su sector del medio sector. Creo que los jugadores, los delanteros del equipo de La Joya no tuvieron puntería al arco defendido por la escuadra de Deportivo Luqui. Un Luqui que también sobre la hora estuvo la oportunidad de clasificarse y seguir avanzando en la etapa de la Copa Perú en el departamento de Lambayeque. Creo que el arquero del equipo de La Joya salvó último minuto el partido, y creo que este partido muy interesante, y creo que se van a los penales. Vamos a ver cuál es la suerte de ambos equipos de bien. Así es, Santiago, ¿no? Un partido, como te repito, un partido muy flojo de La Joya, ¿no? Creo que La Joya quería llegar a estas instancias, pero aquí en los penaltis es como una ruleta rusa, ¿no? El que falla uno prácticamente está diciendo adiós a la siguiente fase, Marcos. Hay que esperar a ver cuáles son los cinco que manda tanto el profesor Moisés Cavada como el profesor Pepe Quevedo, ¿no? Hay que esperar a ver qué dicen. Ahí podemos ver la oración que está haciendo La Joya, y por esta parte a todo el grupo de Lute, Marcos, ¿no? Las arengas, como te digo, las arengas vino desde el primer partido, desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Las arengas estuvieron ahí, ¿no? Un Moisés Cavada que ha vivido el partido, que ha renegado, que ha estado reclamando al cuarto juez por las faltas. Y creo que por lado de Pepe Quevedo también, Marcos, ¿no? Ha vivido el partido, y esperemos a ver qué viene a pasar, ¿no? Como te repito, los penales como la ruleta rusa, y hay que esperar cómo, qué equipo puede salir ganador en esta tanda de penales, Marcos, ¿ah? Correcto. Se va a definir entonces por la rueda trágica, la rueda de los penales. Tanto Joya como Lute. Recordemos, Miguel, La Joya en la liga. Penales ganó el título. La provincial también le gana a Chapón por penales en este mismo escenario. Y este es el tercer partido que va a definir por la ruleta rusa, la tanda de los penales, de la muerte súbita, como se dice, en el argot deportivo. Toda Joya arengando, todo Joya elevando una oración al divino para... Por La Joya. Lograr, entonces, por La Joya me parece que puede ir Rubio, por ahí Damián. Claro, va a ir Damián, Rubio, Peña, por ahí. Goicochea, Mendoza. Olivera. Mendoza y Piero. Olivera por ahí puede ir, Marcos. Bien, vamos a ver el sorteo, quién gana el sorteo para hacer efectivo entonces. Atento para que nos diga los ejecutantes de la pena máxima. Qué partido que se están
llevando en la retina Santiago Ruiz Murillo, el copero de tiempo de juego. ¿Qué partido después de mucho tiempo ve un partido tan emocionante, Santiago? Dime, Marcos. Bien. Usted estamos, vuelve después de tiempo y mire qué emoción. De mucho tiempo, efectivamente la emoción es grande y el ganador de este encuentro ha sido el público que ha asistido acá en el Estadio César Flores Bolívar. Gran cantidad de espectadores a los tiempos, digamos, de Lambayeque. Y le recordemos, digamos, para todos los amigos, a todos Lambayeque, cuando jugó el Deportivo Municipal con el equipo de Agrado de Piura que bajaba del fútbol profesional peruano. Creo que fue un lleno total y de ahí se iba distanciando el público, pero hoy con la Copa Perú, de un Joya que tiene gran cantidad de aficionados, una barra extraordinaria y un equipo de Lucky que ha venido a llevarse la calificación. Creo que depende ya, vamos a ver, está ya la expectativa, el arco del equipo de la Joya. Va a patear Lucky primeramente y vamos con la narración de Marco Lucero. Correcto, entonces, Miguel, ¿nos vas a apoyar ahí? ¿Quiénes son los que van a ejecutar? Ya va el ejecutante número uno en el conjunto del Deportivo Lute. Entonces, vamos a ver de quién se trata. Carlos Canales, Marcos, ¿ah? Canales, entonces. Vamos a ver, en los pies de Canales. Fierrazo, ubicación, colocación, ¿qué dice usted? Colocada, Marcos. Colocada de Canales. Ah, a ras del piso. Me inclino a una media altura, sabiendo y conociendo la trayectoria de Canales, entonces se va a dar inicio a la rueda de la ruleta rusa. Comienza el Deportivo Lute en la ejecución de la pena máxima. Estrada frente al balón. Demasiada de buen tamaño Estrada, Marcos, ¿eh? De demasiada distancia y demasiado estático Canales, pero la experiencia la va a pinchar, como se dice en el argot internacional. De remate, gol, cruzada, dice, Marco, a ras de campo, gol, marcó entonces Canales. Lo dejó experiencia, Marco, la experiencia que ha tenido Canales, claro, tanto en la Liga 1, Liga 2, en esta fase Copa Perú. Y la experiencia vale aquí en estos penales, Marcos, ¿eh? Ni para intuir. Ahora viene el portero Córdoba. ¿Quién va a ejecutar, Miguel, en Juventud La Joya? Goico, me parece, Marco. Goicochea, Goicochea. Goicochea, entonces el número 17. La experiencia también de Goico. Vamos a ver. A diferencia de Canales, lo veo más resoluto. Viene el remate. Bien, Marco, bien pateado, bien pateado. Gol. Gol de Juventud La Joya, entonces. 1-1 en los penales. Marcó Canales. Marca Goicochea. Marco, viene Carvajal con la número 8 y uno de los jugadores está demostrado, ¿no? Un dueño del medio campo de Lute, Marcos. Va a ir Carvajal entonces al segundo penal. Que corresponde al elenco del Deportivo Lute, entonces. Ahí está Carvajal, uno de los más trajinadores. Hasta el momento van 1-1, Marcos. Exacto. Segundo penal para el cuadro de Lute. Ahí está Estrada. Gol. Marcos, viene. Calco del primero, ¿no? Claro, Marcos. Viene Piero Fernández y Estrada, estático, queda en los penales, Marcos, ¿ah? ¿Eh? Sí, está estático. Va Piero Fernández, entonces. Hasta el momento, 2-1. Gana el Lute. Por el momento está ganando el elenco del Deportivo Lute. Va a ser efectivo ahora Piero Fernández. A media altura va a ser, Marcos, ¿ah? Me queda la duda de Piero. Pero ya dio la orden el árbitro. ¡Gol! A media altura fue, Marcos. Viene Raúl Ferreiros, Marcos. Ferreiros, entonces. Para ser efectivo, el tercer penalti que corresponde al elenco del Deportivo Lute. Por el momento, 2-2. Ferreiros, que conoce perfectamente este campo de juego. Le decimos, en este arco, en la Liga Provincial ganó La Joya por penales. En este arco
pasó a la departamental como campeón el elenco de La Joya. Ahí está Ferreiros, esta Estrada, en el silbato, cuidado, uno, dos pasitos, viene, ¡tapa! Oh, palo Marcos, tapa, palo fe. Entonces, el palo lo saca Marcos, ¿eh? Ferreiros pierde el tercer penal para el conjunto. Viene Damián Rubio, Marcos. Viene el Gogo, entonces, el 9. Vamos a ver si tiene la tranquilidad del caso. Le decía, en este arco le tiene la suerte el elenco de Juventud La Joya. Cuenta que para cuando fue el pase entre AG y Joya, Gogo perdió el penal también en este arco, Marcos. Correcto, entonces. Va Gogo. Damián Rubio, el goleador del elenco de Juventud La Joya, tiene en sus pies la posibilidad de poner adelante al cuadro de Juventud La Joya. Vamos a ver, penal número 3 para el cuadro lambayecano, Samuel Silvato. ¿Qué te dije, Marcos? Portero. ¿Qué te dije, Marcos? Ya había fallado penales, Gogo. Todo sigue igual. Todo sigue igual. 2 a 2 entonces. 2 a 2, perdió el penal Gogo. Ahí estuvo el portero. Viene Martins, Marcos, e ingresado Martins, Martins. Martins, el goleador del cuadro de La Joya, perdió el penal entonces Gogo Damián. Ahí está nuevamente, motivadísimo el portero Estrada, ataja penales a lo largo de esta etapa departamental de la Copa, pero ahora sí, se mueve un poco, suena el silbato. ¡Gol! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! Viene Díaz a patear el penal. Díaz con el 25 entonces. No. Dígame. Olivera me parece que es, Marcos. A ver. No, el ingresado. Mondragón, el portero, entonces. Va a ser efectivo Mondragón, el cuarto penal para equilibrar la serie en todo caso. Tiene que anotar para que esté el empate igual. Lo falló Marcos. Ahora, ¿quién viene? El último penal para Lute. El último penal para Lute. ¿Quién va? El último penal para Lute. El último penal para Lute. Se anota prácticamente Lute, está en las semifinales. Se anota Lute, está en las semifinales. Marcos, a la distancia, el 10, el que ingresó. Carvajal. El otro Carvajal, entonces. Si anota, gana Lute. Poca distancia, Marcos. Si anota, gana Lute, entonces. El balón la perdió. ¡Gol! Perdió la serie de penal La Joya, entonces. A las semifinales, el conjunto del Deportivo Lute. 4 a 2 en el global de penales, entonces ha ganado el elenco del Deportivo Lute. Queda al margen el conjunto de Juventud La Joya, los jugadores en el campo de juego, tarde los lamentos, pero fue uno de los partidos más bajos que tuvo el conjunto de Juventud La Joya. Entonces ha pasado el Deportivo Lute, un elenco que en la fase previa de la provincial prácticamente estaba eliminado. Estaba muerto, Marcos, estaba muerto. Con un partido que le ganó al Guillermo Auris, pasa como mejor tercero con 3 puntos y hoy lo tenemos en semifinales. Santiago Ruiz. Sí, efectivamente, un triunfo para el equipo que había hecho las cosas regular. Un equipo de Lambayeque, La Joya, y lamentablemente tú sabes que en los penales siempre hay una, digamos, negativamente favorable para el equipo de La Joya. Creo que este equipo de Luque ha hecho, digamos, mérito suficiente para poder seguir avanzando en esta etapa de la Copa Perú, Marcos. Correcto, entonces.
Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores del día de hoy. Distribuidora Paz 27, te ofrece cerveza Cristal, Pilsen, Cusqueña, Corona, ventas al por mayor y menor. Visítanos en el Metro Costa 755, Polo Joven, San Martín, celular 970-422-525. Rey Consag, remodelación y construcción de edificaciones, almacenes, construcción de balanzas camioneras, pozos elevados, mantenimiento de hornos Super Brice, elaboración de expedientes y expedientes técnicos y proyectos en general. 996-393-219, 942-101-275. Agua purificada Santísima, el agua de los campeones. Ya estamos en toda la provincia de Lambayeque, próximamente en Chiclayo, celular 988-477-846. Famexa, empresa lambayecana dedicada a la forma, a la fabricación de coberturas del alucín, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Visítanos en el kilómetro 780, carretera Panamericana Norte, Lambayeque. Celular 968-674-589, 979-181-111. Coronado Ingeniería y Construcción SAT, elaboración de planos y topografía en general, lotizaciones, levantamiento de catastro urbano y rural. Visítanos en el Girón Sola 619, en Morrope, celular 979-055-517, 952-828-535. Ingeniero Carlos Inga Bustamante, apoyando el deporte lambayecano. Supercarnes Doña Yola, atendemos pedidos para eventos, contemos chuleta, carne molida y mucho más. Jaime Seña Costa los atiende en el sección Carne Roja, Mercado de San Martín, celular 995-248-322. Z Sport de Gisela Ventura Seña, tus camisetas favoritas en un solo lugar, camisetas deportivas en general. Por nuestra parte, gracias, será hasta la próxima. Adelante, estudios.